profeta Elías, tu mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Yeah.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Del Hijo del Hombre, entre fiesta de las trompetas y fiesta de
Amén. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar comienzo a un compañerismo más de este nuevo día y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial para que nos guíe en esta última hora que nos queda, un compañerismo a través de su palabra. Bendito Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias, Padre, por habernos permitido un día más de vida, Señor. Y queremos entrar en la escena de tu palabra, un compañerismo, Padre amado. Un compañerismo que necesitas tú, Señor, en este último tiempo. Todos se han ido de tu palabra, han abandonado, Padre amado, pero hay una manada pequeña, una simiente predestinada. Gente con percepción profética que captará este último mensaje, Señor. En el tiempo y la sazón, tú has enviado siempre un mensaje glorioso. Siendo así en el tiempo de Martín Lutero, el justo en su fe vivirá. En el tiempo, en la sexta edad de Juan Wesley, oh Padre amado, sin santidad nadie verá a Dios. Oh Padre amado, pero en esta última edad, Apocalipsis 10:7 entró en la escena, Señor, un misterio que estaba oculto para sabios y entendidos, pero revelaste a pequeños que quieran aprender de ti, oh Señor. Ese fue Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunció a su siervo, los profetas. En esta tarde, Padre amado, queremos continuar con la lectura de su glorioso mensaje, Señor, que es el alimento espiritual para vuestras almas, comida especial para águilas, oh Padre amado, en cumplimiento de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre, muchas gracias por ese privilegio. Iniciamos este compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este mensaje titulado Las 10 vírgenes y los 144 mil. Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 11 de diciembre del año 1960. Continuamos con la lectura en el párrafo 91. Dice: Leímos la otra noche donde decía: Este pueblo no será una organización, andarán errantes en la tierra, habitando en tiendas, pobres, humildes. Pero decía: No traten de maldecirlos, porque yo estoy con ellos. Ahora fíjense, esta gente cree en el mismo ritual en el cual ellos creían y adoraban al mismo Dios, ¿ven? Pero ellos no tenían señales y maravillas que les seguían. Israel tenía una serpiente de bronce, una roca golpeada, el júbilo del rey, sanidad divina, profetas, todo aquí mismo. Y ellos no, ellos tenían el rito, pero sin la bendición, el aceite. Párrafo 92. La misma cosa con la Virgen Durmiente y la Virgen Prudente. Las dos eran personas santificadas, pero esta tiene aceite y esta no tenía aceite. Así que ellas dijeron: Nosotras somos tan buenas como lo son ustedes. Eso es. Ninguno de nosotros es bueno si se trata de eso, pues ustedes son un montón de santos rodadores. Bueno, bien, está bien. Ninguno de nosotros es bueno. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero la única manera en que ustedes lo sabrán no es por unirse a una iglesia, no por tratar de vivir bien, sino por recibir a Cristo. No es lo que yo vivo, es lo que Él era. No es lo que yo soy, es lo que Él es. Él llegó a ser yo para que yo pueda, por medio de su gracia, llegar a ser Él, el Hijo de Dios. ¿Lo ven? 93. Ahora, una virgen durmiente y una virgen prudente con aceite en sus lámparas. Ahora, de repente vino un sonido. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y ellos despertaron. Pero cuando lo hicieron, ésta podía entrar porque tenían aceite en la lámpara. Esa era la diferencia. Esta no podía entrar ya que no había aceite en la lámpara. Ellas regresaron para prepararse en oración para recibir el Espíritu Santo. Pero mientras estaban ausentes, todo terminó. Las denominaciones dicen: Bueno, quizás hemos estado equivocados, quizás sea mejor regresar a buscar el bautismo del Espíritu Santo. Eso es lo que ellas están tratando de hacer ahora. ¿Se fijaron en eso?
Los presbiterianos, detengan su cinta un momento. No quiero mencionar este nombre. El esposo vino. ¿Y qué tan cerca está su venida entonces cuando ellos van ahora a tratar de comprar? Muy bien, encienda tu cinta. Ginny, ahora, ¿lo entienden? Mientras ellas iban a comprar, ellas están tratando de comprar ahora. Todas las iglesias están tratando de tener un avivamiento. Evangelistas están tratando de regresar. 94. Ahora, aún el doctor Billy Graham escribió en el Heraldo de Fe, ustedes lo vieron de Chicago, y dijo que no podemos despreciar el movimiento pentecostal. Ven, no podemos despreciarlos, porque ellos tuvieron más convertidos en el transcurso de un año que todas las iglesias juntas. Eso es exactamente eso, ese fuego ardiendo, sacudiéndolo, entresacando, arrojando la red dentro y jalando. Y cuando uno arroja una red, Jesús dijo, el reino de Dios es semejante a un hombre que fue echó su red al mar y cuando la sacó, tenía tortugas, víboras, ranas, serpientes, todo lo demás, pero él tenía pescados también. Eso es lo que está haciendo el mensaje pentecostal. Está recorriendo la tierra, echándolo y jalando. Estamos atrapando tortugas, cangrejos de río, langostitas de río, renacuajos, perros de agua, somorjugos y todo lo demás allí. Pero lo que sucede es que allí también hay algunos peces. Esos son los que son del maestro. Muy bien. Para algunos de ustedes, hermanos, en esta cinta que creen en legalismo, que les gustaría quemarla. ¿Cuándo llegan a ser peces? ¿Cuándo la red cayó sobre ellos? ¿Eran peces en el principio? Elegidos desde el principio del mundo. Ellos simplemente nunca llegaron a ser utilizados por el maestro. 95. Esa es su rana. Usted toma una rana y la echa a la ribera, solo up, up, de regreso al agua. Y un cangrejo del río sentado así dice, ah, ese es un montón de santos rodadores. Ahí va de regreso. Am, 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 am. Oh, oh, oh. No, regresa al lodo tan rápido como puede. Eso es correcto. La serpiente silbando un poquito al pasar. Yo creo que los días de los milagros han pasado. El doctor fulano de tal y fulano de tal me lo dijeron. Dicen, ah, 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 ustedes no me pueden engañar. Ahí va de nuevo, ven ustedes. Serpiente para comenzar. Rana para comenzar. Pablo dijo en la Biblia sobre los de esa clase. Él dijo, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Ah, muy bien, la Virgen insensata. 96. La Virgen prudente con aceite en su lámpara. Ella se preparó. Ahora, mientras ella se ausentó para conseguir aceite, eso es lo que ellos están tratando de hacer ahora mismo. Estas grandes iglesias evangélicas, tratando de encontrar estas grandes cosas, ustedes saben y hacen, regresan a la Biblia y vuelven. Necesitamos la bendición pentecostal. Pues ustedes se pueden imaginar qué clase de servicio van a tener ellos. Ven, ellos no van a llegar allá y echar a perder todo eso en ellos. Y todo eso. Oh, no, ellas no van a renunciar a todos esos clubes femeninos de estudiantes y sociedades y cosas como esas, aferrándose al mundo como Esaú en una mano y tratar de agarrar a Dios con la otra. Usted no lo puede hacer. Usted no puede ser un cristiano bizco. Usted sabe, mirando a Dios y al mundo también, usted mismo se tiene que centrar en el Calvario. Quédense allí con eso. Párrafo 97. Ahora, pero allí van y ellos están tratando de regresar. Y recuerden qué cerca estamos. En el mismo momento en que fueron a comprar es cuando vino el esposo. ¡Oh, hermoso sticker! Estamos cerca de allí, estamos muy cerca de hogar. ¡Oh, una de estas mañanas! La trompeta del Señor sonará y el tiempo ya no será más. Y la mañana rompa en eternidad brillante y hermosa. Cuando sus salvos en la tierra se junten en su hogar, más allá del cielo. ¿Qué tiempo será? 98. Sí, la Virgen durmiente va a... Ahora,
Esta virgen durmiente, ustedes quieren saber qué sucederá con ella. Es así, una cosa que quiero explicar. ¿Qué pasará con estas iglesias? ¿Qué pasará con estas personas que vinieron parte del camino con Cristo y no vinieron o no anduvieron todo el camino con Cristo? Ahora, en Romanos creo 2:22, la Biblia dice, Pablo dijo, si el Espíritu de Dios no está en vosotros, no sois de Dios. Ustedes pertenecen a la organización, pero no a Dios. Si el Espíritu de Dios no está en ustedes, ustedes no son de Dios. Ustedes tienen que tener el Espíritu de Dios para ser de Dios, ciertamente. 99. Muy bien, Señor. La gran tribulación. Ahora si ustedes, ellos tendrán que pasar por, ahora recuerden, él dijo, ahora permítanme tomar el resto de esto. De eso. Ellos fueron echadas a las tinieblas de afuera y allí sería el lloro, el lamento y el crujir de dientes. Muy bien, esa es la gran tribulación. ¿No es así? La gran tribulación. Ahora, después de esta tribulación, esas personas. Ahora, permítanme tomarlo aquí otra vez, es el remanente. Ahora miren, aquí está un pedazo de tela. Muy bien, la señora lo extiende de esta manera. Ahora ella se va a hacer algo. Ustedes saben, algo. Alguna clase de vestido. Ahora, esta es toda la tela que ella tiene. Ahora, cada parte de ella es de la misma clase de tela. ¿Es correcto eso? Las dos vírgenes, las dos eran vírgenes. ¿Ven? Muy bien. Ellas tenían fe en Cristo, apariencia de piedad, iban a la iglesia, hacían cosas buenas, caridad. Nada se podía decir en contra de sus obras y cosas. Yo conozco tus obras, dijo él, en cada edad. Yo conozco tus obras, pero aún te falta, ¿ven? Párrafo 100, por último. Hermana Eri, por favor, se alista. Ahora, cuando la mujer, ella decide en su momento, en su mente, de qué manera tiene su patrón aquí, y ella decide en su mente de qué manera va a cortar este patrón, ¿qué se va a cortar? ¿Es correcto eso? Pues ella toma lo que cree que es lo suficiente y mejor parte del patrón. ¿Es correcto eso? Porque todo es de la misma tela, pero ella quizás lo pone de esta manera o de esa manera, ella lo extiende. Después ella toma las tijeras y lo corta. Ahora, lo que sobra es llamado remanente. Muy bien, ahora, ¿qué es este patrón? ¿Cómo era conocido? Por el que el lugar de donde la señora eligió cortarlo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga en esta tarde. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Las 10 vírgenes y los 144.000, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 11 de diciembre del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Edith. Dios le bendiga en los párrafos 100 al 110. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje, las 10 vírgenes y los 144.000. Párrafo 101. Dios, antes de la fundación del mundo, quien conocía el fin desde el principio por medio del previo conocimiento, él eligió dónde cortar. Él conocía la diferencia entre Esaú y Jacob. Él conocía la diferencia entre pecador y santo. Él conocía la diferencia. Él conoce el motivo de cada corazón. Así que él nos eligió antes de la fundación del mundo y puso nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero y también el Cordero que iba a ser inmolado. Y puso nuestros nombres antes de que él fuera inmolado. Y la Biblia dice que Cristo fue el Cordero inmolado desde el principio del mundo. Y nuestros nombres fueron puestos en el libro cuando él fue elegido allá atrás para ser el Cordero que iba a ser inmolado. Nosotros fuimos elegidos para ser aquellos por los que él fue inmolado. ¿Lo ven? 102. Ahora, todas son vírgenes. Ahora, aquí está el pequeño remanente. No es desechado. Oh, no. Ella lo guarda, lo hace a un lado. Ella lo puede usar para otra cosa. ¿Ven? Pero no va a ser usado allí. Esa es la iglesia siendo cortada. Ahora, ellas tendrán que comparecer ante el juicio porque ellas pasan por la tribulación. Ese es el remanente. ¿Lo entienden ahora?
Aquí va la iglesia, al hogar, se va al hogar. Aquí está el remanente que sobra y aquí están los 144.000 en el monte Sinaí, los judíos. No son tres novias diferentes, ¿ja? Es la novia, el remanente y los 144.000, exacto. Él no estaba comiendo nada sino alimento del Espíritu Santo allá, me supongo. Así que él estaba bien. No había nada mal con Juan, ¿ven? Y allí está, 103. Ahora, al final del tiempo, ¿cuántos saben que la Biblia dice que los santos han de juzgar la tierra? Pablo así lo dijo. Vamos ahora al libro de Daniel y veamos al trono blanco. Lo pudiéramos ver en Apocalipsis, pero me gusta verlo en Daniel. Es la misma cosa, Daniel 7, y captaremos el gran juicio del trono blanco aquí. Comencemos en el versículo 8 del capítulo 7 de Daniel. Y mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que un cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Ahora, sabemos que allí estamos en Roma. Ahora, ¿ven? Y aquí que este cuerno tenía ojos de un hombre. Ahora, recuerden, este cuerno no recibió una corona, era una cosa sutil. Los otros cuernos se volvieron bestias. Esto era sutil, era un hombre. Papa en vez de pagano, ¿ven ustedes? Y una boca que hablaba grandes cosas, y una boca que hablaba grandes cosas, 104. Ahora observen el versículo 9. Estuvo mirando hasta que fueron puestos tronos. Ese es el fin de todos los reinos gentiles. El profeta está hablando. Ahora recuerden, cada una de esas cosas que él dijo han sucedido hasta esta última cosa. Sabemos eso por nuestra historia que estamos tomando, cuyo fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve. ¿Saben ustedes quién era ese en la visión la otra noche? Jesús. Y el pelo de su cabeza era como lana limpia, y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente, y un río de fuego procedía y salía de delante de él. Miles de millares le servían. Allí está la iglesia, regresando con él, ¿ven? Y millones de millones asistían delante de él. Esa es la novia subiendo, y el resto del mundo. Y el juez se sentó, y los libros fueron abiertos. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y yo los miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Y miraba hasta que mataron a la bestia. Y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Y habían también quitado a los otros muertos su dominio. Quiero decir, quitado a las otras bestias su dominio. Quiero decir, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. 105. Ahora, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Eso es cuando la novia regresa y establece el juicio. Y la iglesia elegida, la iglesia que ha sido arrebatada, regresará después de esos 3 años y medio y después del tiempo. Y en Apocalipsis lo da. Dice que los otros muertos no volvieron a vivir por 1000 años. ¿Cuántos de ustedes lo han leído? Muchas, muchas veces. No volvieron a vivir por 1000 años. Jesús regresa con la novia, 106. Ahora recuerden, como he dicho, todo está en 3. Su venida está en 3. La primera vez, él vino a redimir a la novia. La segunda vez, él viene para arrebatar a su novia, como un idilio amoroso. Viene y se la roba en la noche y se la lleva del mundo, recibirlo a él en el aire. La venida secreta del Señor, ¿ven? La segunda vez que él viene es para recibir a su novia. La primera vez para redimirla, la segunda vez para recibirla y la tercera vez con ella, rey y reina. ¿Ven? 107. Y aquí regresa él para el juicio sobre las naciones. Pablo dijo: ¿osa alguna de vosotros ir al tribunal cuando tiene algo uno contra otro? No pueden tener cuidado de estas cositas. ¿No sabéis que los santos han de juzgar la tierra? Aquí está el juicio que se le había dado a Cristo y a sus. Dijo que ellos son los abogados en el jurado. Y allí se sienta él en el trono. Aquí está la novia, la abogada. Y aquí vienen estos.
Los libros fueron abiertos y otro libro, el cual es el libro de la vida. Ahora, el primer libro fue el libro de los pecadores, pero fueron desechados. Muy bien. Él está condenado para comenzar. Allí están. Allí están los cabritos. Él ni siquiera tiene una oportunidad, ¿ven? Él es un pecador para comenzar. Muy bien, ahora él es desechado. 108. Y a las ovejas, ellas comparecieron en el juicio. Ellas tenían que ser juzgadas y los santos tenían que juzgarlas. Dios no es injusto. Si un pagano está allá en la tierra y nosotros estamos construyendo templos de oro de 8 y 10 millones de dólares aquí en América, en vez de llevarles el mensaje allá, Dios nos va a hacer responsables, pero va a perdonarlos a ellos, seguro. Dios no es injusto. Ustedes aquí, si ustedes nunca han visto esto antes, ustedes quizás no sean tenidos como responsables, pero ahora ustedes son responsables, ¿ven? Ustedes son responsables. Y nosotros somos responsables por llevar el mensaje. Ustedes son responsables de si lo oyen o no. 109. Ahora, los paganos se levantarán. Ese pueblo que está allá adorando un templo. Ellos no saben que no se debe hacer. Ellos no saben nada sobre eso. Dios no es injusto. Él no los condenaría a menos que hayan tenido una oportunidad. Y se les asignará un lugar. Y así en la iglesia. Que cada edad, hasta esta edad de la iglesia, desde Éfeso hasta aquí, el mensaje, el verdadero mensaje de Cristo, como lo fue en el principio, el bautismo del Espíritu Santo, el poder, la resurrección, el hablar en lengua, interpretación de lengua, dones de sanidad, bautismos en el nombre del Señor Jesús, todas esas cosas que Él enseñó. Cada uno que está en esa novia se parará como un abogado. 110. Aquí viene el caso de alguien. Tú tuviste una reunión en tal y tal parte. ¿Le dijiste? Ahora el abogado. Sí, le dije. Allí está en el libro. Uno no lo puede negar. Aún nuestros pensamientos están en eso. ¿Ven? Uno no lo puede negar. Sí, yo le dije que él tenía que ser bautizado. ¿En Jeffersonville, allá en el tabernáculo? Sí, señor. Yo lo sabía. Sí, aquí está en el libro. ¿Les dijiste que ellos tenían que hacerlo? Ellos. Él hasta escudriñó la escritura y se dio cuenta que estaba correcto, pero no lo hizo. Apártate de mí, hacedor de maldad. Yo ni siquiera te conocí. ¿Ven? Allí es donde él separa las cabras de las ovejas. ¿Entendés? Echa a algunos a la derecha y a algunos a la izquierda. Allí trae sus tres clases otra vez. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Edith, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este mensaje titulado Las 10 vírgenes y los 144.000, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 11 de diciembre del año 1960. Continuamos, párrafo 111 dice, pero esta clase nunca va a estar con esa clase, esa es la novia. Y fíjense que la novia está con él en el templo. Los otros obran y traen su gloria al reino, pero la novia está con el esposo continuamente. Los otros nunca serán partícipes como estos de aquí abajo. Ellos servirán. Ellos no van a ser desechados, porque él los separó unas ovejas de las cabras. Pero la cabra no tenía entendimiento de eso. A él no le importaba. Él era una cabra y estaba satisfecho como cabra. Y así que él murió como cabra y ese fue el fin de él. Eso fue todo. ¿Ven? Pero las ovejas, si él tiene, si Dios lo detiene. Yo estuve parado allí con los paganos que nunca oyeron nada. Así que si uno le predica este evangelio a la gente, 112, y yo tengo que pararme. ¿No se acuerdan de la gran transacción que él me dio una noche? No hace mucho tiempo, que yo tengo que comparecer allí con esa gente y que yo sería responsable de ellos. Y vi esos millones parados allá. Yo dije, ¿son Branham todos? Dijo, no. Dijo, son tus convertidos. Y yo dije, yo quiero ver a Jesús. Él dijo, todavía no. Pasará un tiempo antes de que Él venga, pero Él vendrá a ti primero y tú serás juzgado por la palabra que tú predicaste y ellos están confiando en eso. Yo dije,
¿Se le hará eso a todos? ¿Tendrá que comparecer Pablo? Él dijo, sí, también Pablo comparecerá con su grupo a quien él predicó. Yo dije, yo prediqué el mismo mensaje que él. Y esos millones levantaron sus manos y dijeron, en eso estamos confiando. Allí está, ven allí. Sí, dijo, después volveremos juntos a la tierra por un cuerpo que puede comer y beberemos y viviremos juntos por todas las edades incesantes. Esa es la venida del Señor. Muy bien. Ahora, solo un momento. Ahora, en el estamos acercándonos un poco ahora, porque casi está llegando la hora de nuestro hermano aquí para el servicio bautismal o lo que él vaya a hacer. Párrafo 113. Muy bien, ahora, durante esta edad de la iglesia, oh, aquí hay algo tan hermoso, me gusta esto tanto. Durante estas edades de la iglesia hay dos espíritus obrando casi igual por toda hasta aquí. Uno es la denominación, el otro es el Espíritu Santo. Y Jesús dijo que eran tan parecidos que engañarían a los escogidos si fuere posible. Estos dos espíritus están marcando su gente para un juicio futuro. Satanás prometió que él tendría más que Cristo y los tiene. Ahora, observen esto muy, muy bien mientras llegamos a esto. Tendría más que él, marcando al pueblo. Párrafo 114. Muchos son como Eva. Eva solo se detuvo lo suficiente para ser engañada. Si ella no se hubiera detenido, nunca hubiera habido engaño. Pero Eva se detuvo y cuando se detuvo, allí es donde recibió su engaño, en vez de seguir persistiendo. Y me van siguiendo con atención ahora. Escuchen, la razón de que Eva fue engañada, vamos a decirlos juntos. Así estaré seguro de que lo captaron. El hermano Branham y la congregación hablan al mismo tiempo. La razón de que Eva fue engañada es que ella nunca guardó toda la palabra de Dios. Satanás se la citó a ella, pero él nunca le dijo toda la verdad. Tampoco lo hace su denominación. ¡Ven! Pero ella se quedó lo suficiente para recibir parte de la palabra y no tomó toda la palabra. 115. Y eso es lo que pasa hoy. La Virgen Durmiente se quedó lo suficiente para recibir parte de la palabra, pero no toda la palabra. La iglesia engañada se quedó lo suficiente para recibir parte de la palabra, pero no toda la palabra, y ellos eran sinceros y honestos al respecto. Eva fue engañada. La Biblia dijo que ella fue engañada. Adán no fue engañado. Adán sabía exactamente que él estaba haciendo mal, pero su esposa, al hacer las cosas que ella estaba haciendo, lo persuadió a participar de lo prohibido. Pues él era un hombre, ven, y era de tal manera para él, que él, ustedes entienden, ven, él sabía que estaba haciendo mal, pero Eva pensaba que ella estaba haciendo bien. 116. Oh, no pueden ver. Por eso dijo Pablo que una mujer nunca debería de predicar el Evangelio. Ella fue la que fue engañada. No permito a la mujer enseñar o ejercer dominio alguno, sino estar en silencio. Ven, porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer fue engañada, incurriendo ella en transgresión. Dijo, ahora, pero ella no está perdida, se salvará engendrando hijos, si ella tiene esposo. Y demás, si permaneciere en fe y modestia y santificación con tales cosas, ella se salvará. Pero nunca le permitan a una enseñar o ejercer dominio. ¿Ven? Pablo dijo, no lo hagan. Dijo, ahora, yo pienso que tengo la mente del Señor, dijo él. 117. Ellos dijeron, pues los profetas allá profetizaron y nos dijeron que nosotros deberíamos predicar. Él dijo, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios y solo de vosotros ha llegado? Si alguno se cree espiritual o profeta, reconozca que lo que digo son los mandamientos del Señor. Bien, eso es correcto. Él sabía de qué estaba hablando, pero dijo, el que ignora, ignore.
Eso es todo. Ven, si él no le presta atención, pues solo dejen que siga adelante. Él se dirige directamente al barranco. Ven, pero solo siga adelante. Pero allí esos dos espíritus. Párrafo 118. Razonamiento. Así como ellos tienen mujeres en la fuerza de la policía, afuera en las calles. Esa es una desgracia para la bandera americana, el poner a esas madres allí afuera en la calle y miles de hombres sin un trabajo. Porque es una nación de mujeres, es un sitio de mujeres, una mujer va a tomar control. Es adoración a la mujer. Es ese espíritu católico dogmático adorando a una mujer como diosa. Aquí está. Está debidamente en posición. ¿No ven el cuadro? No hay nada que Dios le hubiera podido haber dado a un hombre más dulce que una esposa, una verdadera esposa. Pero cuando ella recibe alguna cosa más allá de eso, ella está fuera del lugar. Exactamente. Dios nunca quiso que las mujeres trabajaran en alguno de estos lugares y que hicieran esa clase de cosas de esa manera. Esas mujeres, ellas son para tener hijos y criar a sus hijos. Todas son pequeñas predicadoras, cada una de ellas, pero tienen su propio pastorado en el hogar con sus niños, criando a sus hijos. Muy bien. Párrafo 119. Ahora, dos espíritus tan semejantes, así como Eva casi, pues Satanás dijo, Dios os ha dicho. Ajá, Dios os ha dicho. Ajá, eso es correcto. Dios os ha dicho. Ajá, Dios os ha dicho. Pero, oh, ciertamente Él no nos condenaría si somos bautizados en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿No sería eso lo mismo? Hipócrita, escurridizo. Sí, Señor, Dios nunca dijo eso. No hay tal cosa. De todas maneras, está muerto. No hay tal cosa. Dígame, ¿dónde está el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo? No hay tal nombre. Entonces está muerto. Pues eso salió en Sardis, la iglesia muerta. No hay tal cosa. Tienes nombre de que estás viviendo y dices que eres una iglesia cristiana, pero estás muerta. Eso es correcto. Párrafo 120, por último. No hay tal cosa como nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Oh, bueno, ¿no será eso lo mismo? Y no lo será. Pablo dijo que lo sería. Dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo desde que creísteis? No sabemos si hay. Dijo, ¿cómo fuisteis bautizados? Dijo, vengan y sean bautizados de nuevo en el nombre de Jesucristo. Dijo, si un ángel viene del cielo enseñando otra cosa, sea anatema. Esa es la verdad. Yo solo soy responsable por decirlo. Ustedes entienden que no es tanto a ustedes, es a estas cintas a las cuales estoy regañando. Ven, porque yo sé a dónde van, a todas partes. Y así que es lo que es. Muy bien, no es. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este mensaje titulado Las 10 vírgenes y los 144.000, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 11 de diciembre del año 1960. Continuamos, hermana Edie, en los párrafos 121 al 130. Dios le bendiga, hermano. Continuamos con el mensaje de las 10 vírgenes y los 144.000. Párrafo 121. Eva fue engañada. Ella tomó parte de la palabra. Moab fue engañado. La Virgen durmiente fue engañada. La iglesia es engañada. Las denominaciones son engañadas. ¿Ven? Quédense con la palabra. Esa es la única manera. Quédense con ella. No se aparten ni un poquito de ella. Quédense con ella. Sigan en lo que Dios dijo que hicieran. No importa lo que alguien más diga. Guarden la línea de Dios. 122. Ahora, la Virgen durmiente, ella perdió su lugar. Nosotros sabemos eso. Ella comparece en el juicio. Y si ella alguna vez oyó la verdad, ella es condenada. Eso es correcto. Ustedes nunca encontrarán a Jesús en ningún lugar sino en donde lo dejaron. Judas podría llegar, recuerden, pudieran las vírgenes durmientes, dicen ustedes, ser inspiradas por el diablo, sin lugar a dudas, todavía vivir limpias. Sí, señor. Judas lo hizo, salvo, santificado, predicó sanidad divina, echó fuera demonios, pues él tenía toda la apariencia, casi la misma cosa que el resto de ellos.
Pero cuando se trató de Pentecostés, allí es donde él mostró sus colores. Él no recibió el Espíritu Santo y se dio la vuelta y se fue y negó al Señor Jesús. Eso es exactamente lo que las iglesias hicieron cuando se trató de la bendición pentecostal. Se alejaron de ella. Oh, ¿no lo ven, clase? 123. Ahora, esta noche, la gran piedra de corona. Pero solo un momento. Pienso que tenemos un poco más de tiempo aquí. A mí me gustaría llegar a otra cosa. Les quiero mostrar la marca de la bestia. La marca de la bestia. Veamos Apocalipsis 13, solo por un momento. Apocalipsis 13, 15. Y solo leamos lo que 10, que él va a hacer. Apocalipsis 13, 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen. Ahora, eso es a las iglesias protestantes. Las iglesias protestantes. Él tenía poder porque habían hecho una imagen. Las iglesias protestantes, por medio del concilio de iglesias, están siendo un lugar donde todo el compañerismo protestante tendrá que estar unido. ¿Cuántos saben o han leído del gran edificio de unidad que tienen para las iglesias del mundo? Seguro, ven allá, allá ahora. Así como las naciones de la OO, de la ONU. Y todas ellas están allí. Cada una de ellas, aún hasta las asambleas de Dios, ellas están allí. Están allí, ¿ven? Es una competencia despiadada. Como la puerca vuelve al revolcadero y el perro a su vómito. Vuelven a la misma cosa absolutamente, casi negando su posición evangélica. Y allí lo tienen. Quieren ser grandes, quieren comportarse como el resto del mundo, como lo hizo Israel cuando ellos vieron los reyes y dijeron, constitúyenos un rey. 124. Hizo una imagen a la bestia y que la imagen hablase y hiciese a todo el que no la adorase. La imagen de la bestia, la denominación protestante, no la católica. Esto es de América, de lo cual él está hablando aquí, ¿ven? Porque este capítulo 13 es sobre la americana. La bestia que subió de la... ¿Ven? Todas las otras bestias subieron del agua. ¿Qué quiere decir? Muchedumbre y multitudes de gente. Pero la bestia aquí sube como un cordero. De la tierra, donde no había gente. Tenían dos cuernos y después habló como dragón y ellos hicieron una imagen de la bestia que estaba en Europa. E hicieron esto aquí, una imagen a ella, uniendo a las iglesias, haciendo este compañerismo protestante. Y luego ellos forzaron a todas las otras iglesias, que ellas ni siquiera podían comprar ni vender o cualquier otra cosa sin que ellos tuviesen esta imagen de la bestia. 125. Ahora fíjense qué sucede aquí. Y hacía que a todos, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, que ninguno pudiese comprar ni vender, hasta que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí había sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente los números de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666, lo cual sabemos quién es ese. Es la jerarquía de Roma, el Papa. Yo sé, he estado allí y yo mismo lo he visto sobre su lugar, su trono, cómo estaba, cómo ellos pusieron al primer Bonifacio, el tercero, allá en el principio de la edad católica, aquí. Y allí arriba está Vicaris Filii Dei. Lo cual quiere decir un vicario del Hijo de Dios, de edad. Ven, el vicario del Hijo de Dios. En otras palabras, así como el Hijo de Dios sentado aquí en la tierra, ¿ven? Todo poder para cambiar la Biblia, cambiar cualquier cosa que él quiera. Por lo tanto, diga Ave María. ¿Qué es lo que dice el Papa? Tendremos Ave María. Eso lo concluye. Ajá, bueno, haremos tal y tal. Lo que el Papa diga, eso es, un vicario en vez del Hijo de Dios. Recientemente ellos sacaron ese dogma de que María no fue sepultada. Ellos tienen su sepulcro y todo marcado donde ella fue sepultada.
Dijeron, no, ella se levantó de nuevo y resucitó. El Papa dijo, así es, y así es infalible, ¿ven? El Papa sí lo dijo, ¿ven? Vicario del Hijo de Dios, 126. Y dice, ahora, cualquiera que quiere saber quién es la bestia, de dónde viene este poder, dice ella, cuente los números y el que tiene sabiduría. Sí, ese es uno de los dones del Espíritu Santo, sabiduría, ¿ven? El que tiene sabiduría, cuente los números del hombre, pues cuente los números de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Ahora, ustedes tomen y deletreen ese nombre. B y C, O y según las palabras, y pongan una línea aquí abajo, o sumen los números romanos, y se darán cuenta, aquí que tiene 666, eso es correcto, 127. Y ahora, hagamos una imagen a esa bestia. Y aquí, en este país, ellos hicieron una imagen, una confederación de denominaciones unidas, los nicolaitas juntándose y denominándose. Y finalmente, unirán esta hermandad. No entran como católicas, pero ellos se unirán como una hermandad para tratar de acabar con el comunismo. Y la Biblia dice que Dios levantó el comunismo para vengarse de las naciones por lo que le han hecho a los hijos de Dios. Exactamente correcto. Él dijo, y ellos le dan su poder y toda la bestia por una hora, para vengar al pueblo de la sangre que ellos habían derramado. Y cuando esa bomba atómica, a lo que sea de que en esa ciudad del Vaticano y la jerarquía romana no será más. Ella dice, y en ella se encontró la sangre de todo mártir al que se le haya dado muerte en el mundo. Y allí está ella, y aquí está la imagen de ella, una confederación de iglesias. No falta mucho para que tengamos que cerrar esas puertas allá. Correcto, a tomar una marca denominacional y cerraremos las puertas, eso es correcto. Vamos a, nosotros sabemos que no debemos hacer eso. 128. Ahora yo quiero hablar concerniente a la parte que pone presión. Antes de que nos vayamos, en los siguientes minutos. Ahora, el sello de Dios es el Espíritu Santo. Todos saben eso, ¿no es así? Muy bien, todos sabemos eso. Que el sello de Dios es el Espíritu Santo. Ahora, eso se encuentra, tomen ustedes Apocalipsis 9, 1 al 4. Encontrarán que todos tenían el sello en la frente. Primera de Corintios 1, 22. Pablo dijo, por lo cual él nos ha sellado por medio de su Espíritu Santo. Hasta el día, Efesios 4, 30. Dice, no contristéis al Espíritu Santo. Ese es ese ángel que vino sellándolo sobre su frente. Ahora, eso no quiere decir que ustedes, él toma y pone una mancha allí. Su frente es su revelación, ¿ven? Y su mano es lo que ustedes hacen al respecto, ¿ven? Es una marca espiritual, ¿ven? Él no toma un gran sello y lo sella así, ¿o no? 129. Como aquí hace unos cuantos años, ellos dijeron, cuando salió la NRA, Administración de Recuperación Nacional por sus siglas en inglés, ¿qué era esto, aquello? No esperen eso, ya existe. La Biblia dice que eso comenzó allá atrás, ya casi terminó ahora, ¿ven? Eso es correcto. Pero él marcó los sellados, ¿ven? Ahora, ¿cómo fue el primer sello? ¿Cómo era? Ellos fueron llenos del Espíritu Santo, eso es correcto. Y sus obras fueron las obras de Cristo. Ellos pusieron las manos sobre los enfermos y se recobraron, hicieron toda clase de señales y milagros y maravillas. Y en sus frentes estaban sellados por la revelación de que Él era el Hijo de Dios. Y ellos estaban obrando con Él, la deidad de Cristo. Allí está la marca, 130. Ustedes dicen, bueno, ahora, él es la tercera persona o la segunda, pero ustedes aún no tienen ningún sello, así que dejen eso en paz, ¿ven? Ustedes se salieron del papel allí, así que no hay tal cosa como esa en la Biblia. Nosotros bendecimos, nosotros creemos en la Santa Trinidad. Ustedes ni siquiera están en el papel ahora, ¿ven?
porque no hay tal cosa como Trinidad que se mencione alguna vez en la Biblia. Encuentren la palabra Trinidad en la Biblia y vengan. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Edith, Dios le bendiga. Continuamos, las 10 vírgenes y los 144.000, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 11 de diciembre del año 1960. Continuamos, hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 131 al 140. Dios te bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura. Las 10 vírgenes y los 144.000. Párrafo 131. En el Hijo llamado el oficio de Hijo. Ahora, Él está en usted. El bautismo del Espíritu Santo. El mismo Dios, el Espíritu Santo, era el Padre de Jesucristo. Un poco y el mundo no me verá más, dijo Jesús. Yo salí de Dios y yo regreso a Dios. El Espíritu Santo otra vez. Y yo estaré con vosotros, aún en vosotros hasta el fin, en la consumación, por todo el camino. Estaré en vosotros de esa manera y las mismas obras que yo hago, vosotros las haréis también. Las cosas que yo he estado haciendo estarán presentes. Esa será la señal del creyente por todo el camino. Y predicar y bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Y ellos serán llenos con mi espíritu. Y si lo son, estas señales seguirán a los que creen hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él fue recibido en gloria. Eso es. Y estamos esperando que Él venga algún día. 132. Ahora. Ese es el sello de Dios. Nosotros sabemos eso. Y recuerden, solo hay 144.000 de los judíos sellados, que era el remanente de los judíos que quedaron. Pero en la novia gentil, había millares de los que están sellados allí, porque esos son esos mártires y cosas que vinieron allí a través de las edades. Ellos se levantarán en el día del juicio. ¿Qué piensan ustedes que sucederá cuando esos pies de bronce y de juicio se paren allí en aquel día y esos mártires se paren ante esos romanos, esas nicolaitas allá que hicieron que los quemaran en postes y los arrojaran en fosos de león y cosas como esa? Y ellos allí están parados como sus abogados en el jurado aquí y el juez sentado allí en la silla. ¿Les predicaste el evangelio a ellos? Yo sellé mi vida allá en la boca de un león por ellos. Oh, hermano, hablar de apartados de mí. El infierno será demasiado bueno para ellos. Eso es exactamente correcto. 133. Pretén, yo conozco a los que dicen nicolaísta y se dicen estar lleno del espíritu y no lo están. Yo veo, allí lo tienen. Oh, ¿qué hora viene? ¿Qué tiempo más terrible? Dios se va a vengar. Yo me vengaré, dice el Señor. Yo recompensaré y cada mala obra verá una justa. Todo lo que ustedes hayan hecho o pensado en sus vidas será demandado de ustedes allá en esa gran cosa magnética con cada pensamiento malo que pasó por sus mentes. Arrepiéntanse, hijos. Solo hay una manera de apartarse de eso. Vengan a Cristo y cuando entren en su precioso costado, que tiene 5 heridas allí, las 5 heridas preciosas en su cuerpo. Cuando ustedes vean eso sangrando allá y se esconden en eso, digan, la roca de la eternidad. Yo no soy bueno, escóndeme, roca de la eternidad. Sentir el precioso Espíritu Santo, tan solo morir y navegar hacia adentro del cuerpo de Cristo. Levantarse para despertar a cosas nuevas. Es un mundo nuevo alrededor de ustedes. Los pecados que una vez amaron han quedado atrás de ustedes. Oh, no hay nada futuro, nada presente, muerte, nada más los separará de eso. Ustedes están sellados hasta el día de su redención por el Espíritu Santo. Ustedes tienen la revelación de quién es Él. Ustedes saben en sus corazones que han pasado de muerte a vida. 134. Entonces, observe usted las obras de su mano. ¿Ve? Usted ya no hurta,
usted ya no hace más, sus manos están limpias de toda sangre. Y usted se para, predica el evangelio, dice lo que está correcto y vive lo que es correcto. Y eso es lo que es correcto y el Espíritu Santo está con usted, mostrando señales, maravillas cada día. Dios dejándole saber, yo, tú eres mi hijo bendito y yo estoy contigo. Yo estoy justamente contigo. No importa dónde estés, yo estoy contigo. Yo iré contigo a través de las horas oscuras y a todas partes. Oh, qué ancla. He anclado mi alma en el refugio de descanso para ya no navegar más por los mares tempestuosos. Oh, la tempestad puede pasar sobre la enfurecida y tempestuosa profundidad, pero en Jesús yo estoy a salvo eternamente. 135. Aunque la muerte venga cantando alrededor alguno de estos días y volando como una abeja alrededor de su cabeza, de esa manera, usted puede decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Como la pequeña Sara escribió la otra mañana, mi muchachita sentada allá atrás, ella estaba tomando nota, ella y la muchachita del hermano Colin, yo creo, sobre lo que yo iba a decir. Así que yo estaba leyendo el papel, su mamá y yo, y ella dijo, el libro de revoluciones, amén. Ella dijo, y ustedes conocen la pequeña historia que yo conté al final acerca de la muerte. Ustedes saben, ustedes la han oído, que no tenía aguijón. ¿Estaban aquí ustedes cuando se contó eso? ¿Ven? La muerte tuvo una vez un aguijón, pero ¿cuándo? 136. Satanás no estaba muy seguro si ese hombre era el hijo de Dios o no. Ustedes lo veían parado allí cuando Satanás vino a él diciendo, bueno, si tú puedes hacer milagros, si tú eres un hombre que hace milagros, si tú eres ese hijo de Dios, te digo, está escrito en la Biblia, ven, ¿qué? Y si tú eres, déjame verte hacer un milagro. Ahora, tú tienes hambre, tú no has comido por 40 días. ¿Por qué no tomas esa piedra y haces pan de ella y te sientas y comes? Déjame verte hacer eso y creeré que tú eres el Hijo de Dios. Dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Oh, hermano, él supo que no se encontró con Moisés allí. ¿No es así? Moisés tiró los mandamientos y los quebró, mas él supo que él había dado más que Moisés. 137. Entonces lo llevó arriba y dijo, ¿ves todos los reinos del mundo? Allí están los Estados Unidos, allí está la Gran Bretaña, allí están todos esos que vendrán en años venideros. Dijo, todos me pertenecen, tú sabes eso, ese es quien los gobierna. Dijo, son míos y yo haré con ellos, los mandaré a la guerra, yo hago con ellos lo que quiero, son míos. Dijo, te los daré a ti si tú tan solo me adorares. Dijo, quítate delante de mí, Satanás. Él sabía que él iba a ser heredero de ellos de todas maneras, al final, así que él dijo, quítate delante de mí, Satanás. 138. Finalmente, cuando ellos lo atraparon a él allí un día y tomaron un trapo y se lo pusieron alrededor de su rostro de esta manera, me imagino un pañuelo viejo y sucio, y consiguieron, lo doblaron alrededor de su cabeza y estaba allí sentado, sangrando y herido. De mañana, el aire frío soplando, ellos ya lo habían azotado y la sangre corría sobre sus hombros. Ellos le echaron encima algo alrededor de él, de esta manera. Y esa sangre pegándose a su espalda, y estaba allí sentado, y una corona de espinas sobre su rostro de esta manera, y sangre y escupidas de los soldados por todo su rostro, estando allí sentado. ¿No era esa una escena horrible? Oh, Dios, ustedes dicen, pues si yo hubiera estado allí, yo hubiera hecho algo al respecto. Pues, ¿por qué no hace algo al respecto ahora? Ustedes hubieran hecho la misma cosa que hacen ahora. 139. Allí estaba él, sentado allí, escarnecido y escupido. Allá estaban los discípulos parados atrás, diciendo, oh, hermano, ¿pudiera haber sido? Ese hombre, él podía llamar fuera del sepulcro a un hombre muerto. Y mírenlo allí,
pero él falló en saber las escrituras. Eso es lo que es, ¿ven? Y así que sangre y escupidas en su rostro. Ellos pusieron un trapo alrededor de sus ojos y dijeron, tú sabes, me dicen que él tenía discernimiento espiritual. Tú sabes, él es un profeta. Él podía decirle al pueblo. Él le dijo a la mujer junto al pozo de sus pecados. Y él le dijo a Simón que el nombre de su padre era Jonás. Y todo al respecto. Vamos a ver si él puede, que puede hacer él ahora. Ellos dijeron, vamos a darle una pequeña prueba. Ese era el diablo obrando en esa gente. Ellos pusieron el trapo sobre sus ojos así. Cogieron un palo y lo golpearon encima de la cabeza con él. Dijeron, si tú eres profeta, dinos quién te pegó. Él ni siquiera abrió su boca. Él solo se quedó quieto. Satanás dijo, tú sabes que eso no puede ser. Ese no puede ser Dios. Esa es la misma cosa que esa vieja denominación dice hoy en día. Ese montón de santos rodadores, eso no puede ser Dios. Pero ellos no saben, ¿ven? Ese no puede ser Dios haciendo esas cosas. Eso es telepatía mental. Ellos son adivinos. Ellos nada más no lo entendieron. Eso es todo. 140. Así que ellos empezaron a subir al monte. Le pusieron ese monte alrededor. La única ropa que él tuvo, supongo cuando él era un hombre, María y Marta le hicieron un pequeño manto. Manto de arriba abajo, sin costura. Ellos lo pusieron sobre su espalda y allí estaban esas manchitas en sus túnicas mientras subía el monte, arrastrando y golpeando esa vieja cruz. Y su pequeño y débil cuerpo seguía adelante y ellos lo azotaban y todo lo demás, haciendo que él siguiera adelante de esa manera. Esa vieja cruz iba pam, pam, y sus hombros rozándose, y él se tambaleaba y seguía adelante. Y esas pequeñas manchas se hicieron más y más grandes, hasta que después de un rato, todo llegó a ser una sola mancha grande. Satanás se acercó, ustedes saben, en la forma de una abeja. Esa muerte, ustedes saben, y dijo, ah, 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 eso. Dios no haría eso, dijo. Él solo es un hombre. Él estaba fingiendo. Él todavía piensa eso. Él solo está fingiendo. Así que yo solo voy a picarlo. Si él fuera Dios, él no podría morir. Así que yo lo voy a picar y veré qué pasa. Así. Y yo le daré una prueba. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. La lectura de este mensaje, Las 10 vírgenes y los 144.000, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 11 de diciembre del año 1960. A continuación, hermana Margarita, Dios le bendiga en los párrafos 141 al 150. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Sí, hermanos, continuamos con la lectura de este precioso mensaje, las 10 vírgenes y los 144.000. Párrafo 141. Así que cuando él lo puso en la cruz, él enterró ese aguijón en él. Pero cuando él lo hizo, perdió su aguijón. Ese era más que un hombre, él picó a Dios esa vez. Y esa es la razón de que él dijo, oh muerte, cuando Pablo, ustedes saben, una abeja, después de que pica una vez, ya no puede picar más. Entonces la abeja está acabada. Él puede zumbar y hacer ruido, pero él no puede picar, porque él ya no tiene aguijón, así que la muerte ya no tiene aguijón. Pablo, cuando ellos estaban construyendo un lugar para cortarle su cabeza, la muerte lo estaba zumbando alrededor de él. Él dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? El sepulcro dijo, te voy a agarrar,
Pablo, te voy a revolcar. Yo fui allí a donde le cortaron su cabeza y lo echaron allí en la alcantarilla. El sepulcro dijo, yo corromperé tu cuerpo, te voy a podrir. Él dijo, oh, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ven, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La muerte perdió su aguijón por él. Dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe y por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Amén. Corten ahora si quieren. Ja, ja. Oh, eso es. Esa es la manera, hermano. Ese es el verdadero espíritu cristiano. Párrafo 142. Ahora, si ustedes reciben la oportunidad, ¿cómo reciben ustedes la marca de la bestia? Solo me gustaría decir esto porque pensé terminar al decir esto. ¿Cómo reciben ustedes la marca de la bestia? ¿Les gustaría saber cuáles son los resultados? ¿Qué es la marca de la bestia? Sabemos lo que es el sello de Dios. ¿Qué es el sello de Dios? Bueno, vamos a abrir en Efesios 4:30. Y entonces ustedes lo captan. Luego lo leen ustedes mismos allí. O algunos de ustedes pueden encontrar Apocalipsis 9 del 1 al 4. Y los otros, 2 Corintios 1, 22. Hay muchos lugares. Yo marqué algunos allí, pero veamos a Efesios 4, 30. Y después ustedes podrán ver lo que es el sello de Dios. Y estos otros, o donde sea, ustedes solo tomen la palabra sello en su concordancia. Investíguenlo en todas partes que quieran. Muy bien, Efesios 4:30, escuchen esto. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados hasta el día de vuestra redención. Párrafo 143. ¿Qué es el sello de Dios? El Espíritu Santo. Muy bien. Ahora, el que no tiene el Espíritu de Dios, el tal no es mío. Si ustedes tienen el Espíritu Santo, ustedes son parte de Dios, porque ustedes son de Él. Él lo selló y Él está en ustedes, obrando en ustedes. Y las señales que Él hace, ustedes también las hacen. Ahora, ¿entienden todo eso? ¿Clase? Se requiere el Espíritu Santo para ser de Dios. El Espíritu Santo, y si ustedes son del Espíritu Santo, ustedes hacen las obras que hizo Jesús. ¿Ven? El amor de ustedes. Cuando ellos escupieron en tu cara y te golpearon de esa manera, no había raíz de amargura. Él los miró hacia abajo. Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Ven? Ellos no sabían. Párrafo 144. ¿Se puede imaginar eso? Sus propios hijos clamando por su sangre, el creador de los cielos y la tierra colgado en una cruz que él mismo hizo. La hizo crecer de la tierra y sus propios hijos, piensen en sus hijos, padres, sus propios hijos clamando por él. Fuera, danos a Barrabás, el ladrón que está allá. Oh, yo era ese Barrabás, yo era el que merecía morir. Él tomó mi lugar. ¿Cómo se debe haber sentido Barrabás esa mañana cuando las pisadas de este centurión venían por allí y abrió la puerta? Y Barrabás diciendo, oh, tan solo un poquito y estaré muerto. Soy un asesino, soy un ladrón, me van a matar hoy. Sé que lo van a hacer, es el día de la Pascua, así que yo en verdad sé que voy a morir hoy. Nervioso. Toda la noche caminando alrededor así como cualquier otro pecador. Cuando menos lo espera, ahí viene el guardia. Él dice, oh, aquí está. Tengo que irme. Y la llave entró y hizo clic. El guardia se paró
Atención, sal, Barrabás. Ajá, sí, sí, sé que me voy. No, ve y haz lo que quieras. ¿Qué? Ve y haz lo que quieras. Sal fuera, eres libre. ¿Estoy libre? Pues ustedes me sentenciaron a muerte. Eso es correcto. Dios sentencia a todos los pecadores a muerte. Ustedes me sentenciaron a muerte. ¿Cómo puedo irme libre? Ven aquí, Barrabás. Mira, subiendo el monte allá, a lo lejos, escucho esa cruz golpeando en la tierra. Escucha los clavos cuando son clavados en sus manos. Míralo llorar allá. Las lágrimas saladas y la sangre mezcladas en su cara. Él tomó tu lugar. Barrabás, él murió por ti. ¿Me quieres decir que él murió para que yo pudiera ser libre? Sí. Oh, pues, entonces empezaré a matar otra vez. Oh, qué desgraciado. Tú mereces morir. Párrafo 145. Cuando yo contemplé la maravillosa cruz en la que el príncipe de gloria murió, toda mi fama no se hizo, no es sino pérdida vana. Oh, hermano, con razón el poeta dijo, en vida él me amó, al morir él me salvó, al ser sepultado él llevó lejos mis pecados, al resucitar él me justificó gratuitamente para siempre. Algún día vendrá, oh, glorioso día. Párrafo 146. ¿Cómo podría rechazarlo a él alguna vez cuando veo lo que él hizo por mí? ¿Cómo puedo? Yo estaría dispuesto a perder cada amigo que tengo en la tierra. ¿Cómo? Cuando yo estaría listo para ser echado fuera de las organizaciones y ser maltratado por todos los demás. Cuando yo miro hacia allá, cuando estaba condenado a muerte y él tomó mi lugar, por supuesto, Señor, todo. Estimo todo lo demás como pérdida vana. Oh, permítame abrazar la cruz, oh Señor. Entre rocas partidas y cielos oscuros, mi Salvador inclinó su cabeza y murió. El velo abierto reveló el camino hacia los gozos del cielo y al día sin fin. Párrafo 147. Oh, permíteme permanecer cerca de ti, Jesús. No me eches de tu querido lado, de tus cinco heridas sangrando. Oh, príncipe del cielo, ¿cómo murió él? Murió por mí, murió para que yo pudiera. Un condenado en las cadenas del pecado, en la cárcel del infierno, condenado, culpable en camino a ser destruido para siempre. Y alguien tomó mi lugar. Y después de ellos, estanques aquí cuando yo tenía como 18, 20 años de edad. Un día el Espíritu Santo yo dije, pues, ¿quién soy yo? ¿De dónde vine? ¿A dónde voy? Él dijo, él tomó tu lugar. Tú ibas para allá. Él tomó tu lugar. Allí está él. Yo dije, oh, Cordero de Dios. Oh, Cordero de Dios, aquí vengo. Aquí vengo, nada en mis brazos traigo, no tengo nada que ofrecerte, amén. Señor, simplemente a tu cruz me aferro, eso es todo lo que tengo. Y él me recogió, él me vistió como el padre con el hijo pródigo, me puso vestidura nueva, no vestidura mía, tu vestidura, su justicia, él puso sobre mí, y un anillo de matrimonio en mi dedo, para que yo esté con la novia en aquel día. Ahora se ha matado el becerro gordo y nos estamos regocijando porque una vez estuve muerto y ahora estoy vivo. Una vez estaba perdido y ahora salvo. Sublime gracia, qué dulce sonido que a un infeliz salvó. Uno peor que Barrabás. Yo una vez estuve perdido, pero ahora he sido hallado. Yo ciego fui, mas ahora veo ya. Fue la gracia que enseñó a mi corazón a temer. Fue la gracia que mis temores ahuyentó. ¡Qué preciosa apareció esa gracia! La hora que primero creí. Cuando hayamos estado allá 10,000 años brillando, esté cual sol, no hará estrellas sino sol.
No tendremos meros días para cantar sus alabanzas que cuando comenzamos. Estamos en la eternidad entonces. Oh, cuánto amo a Jesús, porque él primero me amó. Oh, qué maravilloso. Párrafo 148. Ahora, abran conmigo el Éxodo, por favor. El capítulo 21. Las exhortaciones de su espíritu. Ahora vamos a hablar de cómo recibir. Yo les mostré y les dije los resultados. Allí está. Ahora, ¿cómo reciben ustedes la marca de la bestia? Y les mostraré cuál es el destino allá. Ahora, la marca de la bestia, Éxodo el capítulo 21, sacándolo del Antiguo Testamento para que puedan ver aquí también en el Nuevo Testamento. Tengo bastantes escrituras puestas aquí que todos conocemos. Ahora, vamos a leer. Estas son las leyes que les pondrás. Si comprares siervo hebreo, ahora recuerden, ahora es un hebreo. Ese es un creyente. ¿Ve? Siervo hebreo, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre, de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él, y su mujer con él. Si su amo le dio mujer, ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Párrafo 149. Yo sé que mi tiempo se acabó. Y perdóneme, hermano Neve, pero yo tengo que hacer que esto penetre, hermano. Miren aquí, no es lo que su madre es o lo que su padre es usted, no su esposa. ¿Ven? Su esposa no contaba, sus hijos no contaban, era él, no importa. Su madre pudo haber sido una santa, su padre pudo haber sido un santo también. Lo fue el padre y la madre de Esaú, pero él era un vagabundo, ¿ven? Pero es un asunto individual con usted. Dice, mi padre es un predicador, eso no tiene nada que ver con usted. Mi madre es una mujer piadosa, oh, ella está en el cielo, eso puede ser verdad, pero ¿qué de usted? Es usted, párrafo 150. Y si el siervo, ahora, aquí es donde él, ahora observen esta marca de la bestia, ahora yo no tengo tiempo para regresar en orden, porque faltan 20 minutos para la hora, pero les quiero decir, ahora, hubo un tiempo que era llamado cada séptimo año, esos eran 6 años, en el séptimo año, estudiantes de la Biblia, ministros y demás, sentados aquí alrededor, saben que esto es verdad, era llamado, los séptimos años eran llamados el año del jubileo, todo descansaba, no se sembraba, nada en el séptimo año, la tierra descansaba, todo, ellos solo espigaban, ¿ven? Todo descansaba en el séptimo año, y en el séptimo año había un sacerdote que sonaba una trompeta. Y si un hombre había sido esclavo, no me importa cuáles fueran sus deudas. Él era libre. Párrafo 151. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Estamos lecturando, mis amados hermanos y hermanas, el mensaje de las 10 vírgenes y los 144,000. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 11 de diciembre del año 1960. Voy a continuar en los párrafos 151. Dice, ahora, ese es un tipo de la trompeta del Evangelio. Usted pudo haber servido al diablo todos estos años, en cadenas, con borracheras, fumando, jugando y pecando, cosas sucias, no importa lo que usted haya hecho, pero cuando usted oye sonar la trompeta del Evangelio, es una señal que usted puede irse libre, usted se puede ir. La fe es por el oír la palabra de Dios. Ahora, han oído el Evangelio completo, ya no tienen que quedarse atados. Ahora, si nada más se sienta y dice, oh, yo lo escuché, pero no lo oí, ve, muy bien, entonces no es para usted, ajá, es para aquellos que lo oyen. Muy bien, si usted puede oír. 152. Ahora, fíjense lo que él dijo aquí.
Ahora, para probar esto, ahora observen cuidadosamente y piensen bien por los siguientes 2 o 3 minutos. Y si el siervo, ese es el hombre que iba a ser libre, dijere: yo amo a mi señor, o me gusta ir a los bailes, yo no voy a renunciar a mis bailes por nadie, yo no voy a dejar esto, aquello, lo otro por nadie, mi esposa, mis hijos, las cosas de este mundo que yo amo. Ahora, mire aquí, hermana Branca, yo le voy a decir, ¿quiere usted decir que yo tengo que? Usted no tiene que dejar de hacer nada. Usted solo entre, eso parará por sí mismo. Pero usted dice, pues yo no haría eso, yo no tengo que hacer eso, yo pertenezco a la iglesia y soy tan bueno como usted o cualquier otro. Muy bien, hermano, eso está bien. Oiga usted, ¿qué es la verdad? Pues ahora escuche, ¿no es Padre, Hijo, Espíritu Santo? Bueno, si usted desea mantenerlo de esa manera, solo siga adelante. Usted ha oído lo que la trompeta tocó y usted oyó la nota que dio y la Biblia dice, oh Dios, miren eso. ¿No sería eso para mí un texto ahora mismo para la siguiente hora? Si la trompeta diera sonido incierto, si su denominación dice Padre, Hijo y Espíritu Santo, eso no suena como la trompeta. Si la trompeta diera sonidos incierto, ¿quién se preparará para la guerra? 153. El siervo dijere, yo amo a mi señor, yo amo al diablo que me está haciendo hacer estas cosas. Eso está bien. Y no pienso, pienso que eres de mente muy estrecha. Allí, yo pienso que tú eres muy estrecho. Muy bien, amo las cosas. Yo pienso que debemos tener estas grandes cosas de esta manera y hacer este mundo. Y tenemos bailes, nosotros tenemos bunco en nuestra iglesia y cosas semejantes, y todos lo pasamos bien. Y ellos son tan buenos como cualquiera de ese grupo que tienen allí. Está bien, eso está bien, muy bien. Y no saldré libre en esta libertad del espíritu de la cual usted habla. Entonces su amo el diablo lo llevará a los jueces y le hará estar junto a la puerta. ¿La qué? ¿Qué es la palabra? La congregación dice, Jesucristo, he puesto delante de ti una puerta. Cuando vino la marca de la bestia, en esta edad en que la puerta fue puesta, esta marca final de la bestia, le hará estar junto a la puerta o al poste. Ese es el Calvario. Muy bien. Y su amo le horadará la oreja, le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. ¿Qué quiere decir usted, hermano Branham? Si ustedes oyen la verdad del Evangelio y ustedes rehúsan andar en ella, entonces Dios les marca su oreja para que ustedes nunca más la escuchen. Ustedes han cruzado la línea entre la vida y la muerte. Luego ustedes seguirán adelante con su organización, denominación, el resto de sus días, para siempre. Caminen en la luz, hijos, eso es correcto. Ustedes servirán a ese amo para siempre. 154. Permitan que ustedes no quieren, ven, la trompeta sonó y él puede irse libre. Es la gracia de Dios, es el año de jubileo, el cumplimiento, el día del pecado terminado, hermano. Yo les digo a cada uno de ustedes que están sirviendo al pecado en la cinta o en la audiencia visible, ustedes están, cada uno que está sirviendo al pecado, el día del pecado terminado. Jesús murió, ustedes ya no tienen que servir al pecado, ustedes no tienen que estar inclinados a credos y denominaciones. Aquel que el Hijo libertare es verdaderamente libre. Si ustedes quieren ser libres y ser libres en el Hijo, escaparse de todas las cosas y servirle a Él, vengan. Pero si ustedes no quieren, entonces su organización, su amo a quien estén sirviendo, les pondrá una marca en su oreja y ustedes ya no van a poder oírlo. Si Dios les habla alguna vez a sus corazones, ven, este es el tiempo, y ustedes lo rechazan, luego ustedes reciben su marca endurecidos a la verdad. Allí está el sello del diablo, la marca de la bestia, ¿lo ven? ¿Qué es lo que hace la marca de la bestia? Lo regresa directamente al romanismo, denominacionalismo, y ustedes nunca entrarán y nunca serán libres, servirán a eso para siempre. Allí está la marca de la bestia. Eso es duro, amigos, es cortante, pero eso es lo que la. Yo no soy responsable por solamente lo que dice la Biblia.
155. Ahora, eso era un tipo en el Antiguo Testamento que representaba anticipadamente el oír el Evangelio de las Buenas Nuevas, que ustedes son libres, ya no tienen que estar atados, son totalmente libres en Cristo Jesús. No más pecados y cosas, ustedes no. Ustedes que aman al mundo, la Biblia dice, si amáis al mundo o las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en vosotros. ¿Es verdad eso? Si ustedes aman al mundo o las cosas del mundo, el amor de Dios no está en ustedes. Entonces, ¿qué de todas estas grandes cosas que están aconteciendo en el mundo hoy bajo el nombre de religión? ¡Las cosas del mundo! Y la gente se lo traga como un cerdo o un chiquero. ¿Ven? ¡Oh, esto está bien! ¡Nada de eso! ¿Ven? Ellos están sellados y marcados. ¿Ven? Párrafo 156. ¿Ahora entienden ustedes qué es el remanente de los judíos y los 144.000? ¿Dónde están sentados esperando? Justamente en el tiempo. Pueden ver ahora que la virgen insensata que no quiere tomar no quería tomar el aceite y tendrá que levantarse y ser separada, los correctos y los incorrectos en el día del juicio. ¿Entienden ustedes que cuando la Virgen insensata empieza a recibir, así como ahora que ella necesitaba esto, ella fue en busca de ello, fue precisamente en ese momento que vino el novio? Entonces, ¿qué tan cerca estamos? Ahora mismo, ahora solo tenemos un corto tiempo, no sé qué tanto más puede ser, no pudiera decir cuándo, yo no sé. Pudiera ser otro año, o pudiera ser otro 10 años, 40 años, pudieran ser 40 minutos. Yo no sé, no puedo decir, pero yo sé que está cerca, está muy cerca. Y el Espíritu del Señor, 157, ahora vendrá un tiempo en que, cuando uno menos lo espera, la iglesia va a comenzar a enfriarse. Ahora, ¿cuántas personas hay que han notado el enfriamiento de la iglesia en los últimos años? Seguro, ¿a qué están entrando? La Odisea. ¿Dónde continuaremos esta noche y traeremos al ángel de la iglesia de la Odisea? Lo traeremos allí para que ustedes lo puedan ver y vean su mensaje y qué va a hacer. Y al final de la edad de la iglesia de la Odisea, cuando ella se traslape y se extienda entonces a la eternidad. Párrafo 158. Oh, yo lo amo a él. ¿Y ustedes? Sí, señor. Oh, ¿él? ¿Qué es él? ¿Qué es el sello de Dios? El Espíritu Santo, ¿qué es la marca de la bestia? Rechazarlo. Esos son los dos. Uno es para ver y, bueno, ellos estaban, ¿y cuántos estaban en la tierra que no lo recibieron? Todos los que no estaban sellados tomaron la marca de la bestia. Todos los que no tenían el Espíritu de Dios tenían la marca de la bestia. El sello de Dios es del Espíritu Santo. La Biblia así lo dice. Todo lugar en las Escrituras habla de eso. Dice que es la marca de Dios, el sello de Dios. Y todos los que no lo tenían fueron los que lo rechazaron. ¿Y cómo lo rechazaron? Al rehusar oírlo. ¿Es correcto eso? 159. Ahora, recuerden, ¿cómo obtienen la fe? Oyendo. ¿Dónde fue marcado? ¿En la mano? ¿En la mano? No, ¿en la cabeza? No, ¿en la oreja? Ven, en la oreja, oyendo. ¿Qué hizo? Le hizo cicatriz en el oír. Y no más, dice usted, no más de eso para mí. No quiero tener nada más que ver con eso. No quiero tener nada que ver con eso. Es como esos. Hermano Neville, yo voy a dejar eso hasta algún... Les iba a decir sobre eso de que es imposible que los que una vez fueron iluminados. ¿Ven ustedes? Pueden entrar en el reino. ¿Ven ustedes? Es como los creyentes fronterizos. Miren, es imposible que los que una vez fueron iluminados, sido hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron el poder del siglo venidero, y recayeron, sean ellos mismos otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y trayéndolo a vituperio. Y tiene por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Ven. Para que el elegido haga eso es absoluta y totalmente imposible. Él no podría hacerlo, ¿ven? Porque, ¿qué haría él? ¿Ven? Pero teniendo la sangre del pacto. Ahora, ¿ven ustedes? Si él es elegido y está en el grupo, él no puede hacerlo. Para él es imposible hacerlo. Párrafo 160, por último. Ahora, lo hemos tomado y traído hasta acá.
porque la lluvia muchas veces cae sobre la tierra para labrarla, y espinos y cardos que está próxima a ser reprobada, y su fin es el ser quemada. El trigo va a ser llevado al hogar, al granero, pero esta lluvia que va de vida cae tanto sobre las hierbas como sobre el trigo. Ambos se regocijan y se sienten de la misma manera al respecto cuando contentos de ver la lluvia venir, pero por sus frutos los conoceréis. Si tienen los frutos de una hierba o los frutos del grano, ahora del trigo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este mensaje, Las 10 vírgenes y los 144.000, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 11 de diciembre del año 1960. Hermana Edith, por favor, en los párrafos 161 al 170. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, Las 10 vírgenes y los 144, párrafo 161. Ahora, esto es lo que significa. Ahora, para mostrar dónde está la línea fronteriza, dónde está, estoy tratando de mostrarles esta virgen. ¿Ven ustedes? Para que ustedes entiendan. Ahora, en los creyentes fronterizos, observen qué aconteció cuando llegaron a Cades Barnea. Los hijos de Israel, lo acabo de ver de arriba abajo en Génesis y de arriba abajo a Éxodo. Y en todas las demás partes, tratando de tipificarlo para ustedes. ¿Ven ustedes? Para que la clase no falle en verlo. 162. Ahora, cuando este pueblo en el Éxodo, cuando ellos llegaron a Cades Barnea fue el tribunal del mundo en aquel tiempo. Allí es donde Israel recibió su tribunal, que ellos solo habían pasado 11 días del monte donde recibieron los mandamientos hasta que llegaron al juicio. 11 días de jornada por la ribera del mar, dice la Biblia. 11 días de jornada y llegaron a Cades y allí ellos fueron juzgados. Después de que Dios los hubiera llevado, como en 4 días se regresaron totalmente aquí al desierto y anduvieron errantes y recibieron los mandamientos y cosas como esas y regresaron. Y como que sucedió, luego ellos llegaron aquí y 11 días de allí llegaron a su juicio en Cades Barnea. 163. ¿Qué sucedió? Él tomó uno de cada tribu y dijo, vayan a reconocer la tierra y vean qué clase de tierra es. Pues todos ellos fueron y miraron. Dos de ellos entraron y tomaron un enorme racimo de uvas. Oh, un racimo enorme. Se necesitaban 2 hombres para cargarlo. Ahora, ¿qué hicieron cuando regresaron y vieron qué clase de tierra era? Ellos vieron a los amorreos y a los diferentes que habían allí y dijeron, pues son gigantes. Esos eran, por supuesto, los hijos de Caín que finalmente habían llegado allí, a ese país. Él dijo, son gigantes. Y dijeron, nosotros no podemos tomarla. Sus tierras están cercadas y hay murallas muy grandes. Y pues nosotros parecemos langostas al lado de ellos. 164. ¿Qué habían hecho ellos? Pues sin lugar a dudas, ellos habían visto la tierra. Ellos probaron el fruto de ella, ¿ven? Caleb y Josué fueron allá y obtuvieron la evidencia y la trajeron de regreso. La tenían sobre sus hombros. Ellos probaron el fruto. Eso es correcto. Ellos nunca habían estado allá, pero Caleb y Josué fueron al otro lado. Trajeron la evidencia. Caleb y Josué dijeron, nosotros podemos tomarla. ¿Ven? ¿Por qué? Porque Caleb y Josué estaban mirando a la palabra. Dios dijo, la tierra es vuestra. Está toda llena de amorreos y de heveos y toda clase de eos allá. Pero dijo, es vuestra. Y todo lugar donde pisare la planta de vuestros pies, yo se las daré. Eso es correcto. Solo seguid caminando, ¿ven? Es vuestra. Pero ellos dijeron, oh, no, nosotros no podríamos tener un avivamiento así. Oh, pues, ¿sabe usted qué? El arzobispo o el obispo o los presbíteros o alguien vendrá y nos echará fuera a todos. Ja, sigan adelante, eso es correcto. Nosotros lo vamos a tener. Ahora, y luego estos dos regresaron allí y dijeron, nosotros somos más que capaces para tomarla, porque Dios así lo dijo, vayamos y tomémosla. Pero ven,
Estos creyentes fronterizos, ellos se acercaron lo suficiente para saborearlo. Sabe bien, sí, pero oh, no lo podemos hacer. Ahora, ¿qué es eso? Aquí está el creyente hoy. Ahora, observen a este hombre aquí. Dios le da un llamado. Ajá, muy bien. Ahora él es salvo. Su mamá lava sobre una tabla de lavar y lo manda a una universidad para que reciba su instrucción de cómo predicar. Pues él llega allá. Él todavía piensa que él, cada vez que él ve mujeres que están vestidas inmoralmente, eso lo hace pedazos. Cada vez que él huele los cigarrillos, no puede evitar formarse uno. Él sabe que eso está mal. Él no quiere hacer eso. Así que él dijo, Señor, santifícame. Quita esa cosa de mí. Dios dijo, muy bien, yo haré eso por ti, hijo. Lo quitaré todo de ti. 166. Una noche entra a una misioncita en algún lugar y escucha el bautismo del Espíritu Santo. Dice, oiga, subió al primer escalón. Justificación. Subió al segundo escalón, santificación. Ahora está listo para el bautismo. ¿Ven? 1, 2, 3. Él está listo para el bautismo. Cuando llega allá arriba, él lee en la Biblia, él dice, eso es exactamente lo que ellos hicieron. Sí, eso es exactamente. Ese bautismo en el nombre de Jesús, eso es lo que ellos hicieron. Eso es correcto. Él dijo que leyera eso otra vez. Lo leí por toda la Biblia y él tiene exactamente la razón en eso. Obispo, usted que nada de esa tontería, oh, entiendo. Ellos recibieron el Espíritu Santo, hablaron en lenguas, hicieron estas cosas, sanaron a los enfermos. Oh, sí, eso exactamente. Ellos estaban mirando al otro lado. ¿Ven ustedes? Él vio hacia la tierra fronteriza. Oh, si yo enseñara eso en mi iglesia. Oh, yo soy presbiteriano, metodista, bautista, ustedes saben. O el obispo me echará. Bueno, nosotros no podemos hacer eso. Nosotros no podemos tener una reunión como esa en nuestra iglesia. Cada uno de ellos se levantaría y saldría. 167. El que una vez fue iluminado en esto y gustó del don celestial y recayere de la caminata que él ha tomado, regresar y ser otra vez renovado para arrepentimiento porque él ha pecado contra Dios. ¿Qué es? ¿Qué es pecado? Incredulidad. Él ha pecado contra Dios. ¿Y qué ha hecho él? Él ha tenido el pacto en el cual fue santificado, como si fuera una cosa inmunda, y ha hecho afrenta a las obras de gracia que lo llevaron hasta allí. Ya no queda más sacrificio para él, sino una horrenda expiación de juicio ardiente y de hervor que ha de devorar al adversario. Porque mía es la venganza, dice el Señor. Porque la palabra de Dios es más cortante, más eficaz que una espada de dos filos, que corta hasta partir el hueso y discierne los pensamientos y las intenciones de la mente. Allí lo tienen. Allí lo tienen. Cuando ustedes ven la luz, caminen en ella, caminen. Ustedes no saben a dónde van, pero sigan caminando, caminando hacia el Calvario, manteniendo una mirada sensible al Calvario. Caminando, caminando. 168. Oh Dios, que algún día la iglesia, la cual es tipo de Nod, 500 años caminó delante de Dios, caminando, caminando en la luz, con un testimonio que todo lo que Dios dijo, Él lo hizo. Él no lo desagradó. Lo que el Señor le dijo que hiciera, Él no lo hizo. Ahora, Él era un tipo, recuerden, el arca es un tipo de los judíos. Los 144,000 que son llevados al otro lado, lo cual es Noé y su grupo, pero Enoch se fue al hogar un poco antes del diluvio. Ustedes saben eso. Así es que Enoch solo continuó caminando en la luz. Así que un día él sintió que sus pies se elevaban del suelo. Él solo siguió caminando y él siguió adelante caminando, entrando a la gloria aún sin morir. Eso es correcto. Dios se lo llevó porque él estaba caminando en la luz, con un testimonio que él caminó en la luz de Dios. Siguió caminando, caminando. 169. Pongámonos nuestros zapatos de caminar, iglesia. Sigan caminando en la luz, preciosa luz, donde se encuentra cual rocío el perdón. Brilla doquier, de día y de noche. Jesús del mundo es la luz. Cantémoslos ahora.
Andaré en la luz, preciosa luz, donde se encuentra cual rocío el perdón. Brilla doquier, de día y de noche, Jesús del mundo es la luz. Santos de luz, proclamad, Jesús del mundo es la luz. Entonces las campanas del cielo sonarán, Jesús del mundo es la luz. Andaré en la luz, tan preciosa luz, oh, donde se encuentra cual rocío el perdón. Brilla doquier, de día y de noche, oh, Jesús del mundo es la luz. 170. Inclinemos nuestros rostros y solo un momento ahora. Me pregunto si hay algunos aquí que desearan tener la experiencia de ser lleno del Espíritu Santo. Digan, acuérdese de mí, hermano Branham. Acuérdese de mí, iglesia. Yo quiero caminar en la luz. Yo quiero esa dulzura. Ninguna raíz de amargura en mí. Yo quiero ser solo siervo de Dios. Levante su mano, diga, acuérdate de mí, oh Señor. Sí, 20 manos o más levantadas. Ahora mantengan sus rostros inclinados mientras cantamos juntos suavemente. Oh Jesús, del mundo es la luz. Andaré en esta luz. Es una luz tan preciosa. Viene donde se encuentra cual rocío el perdón. Brilla doquier, de día y de noche. Jesús del mundo es la luz. Venid todos los santos de luz. Proclamad, oh Jesús, el del mundo es la luz. Entonces las campanas del cielo sonarán, oh Jesús, el del mundo es la luz, andaré en esta luz. Es una luz tan preciosa, viene donde se encuentra cual rocío el perdón, brilla doquier, de día y de noche, oh Jesús, del mundo es la luz. Amén, Dios le bendiga. Amén, hermana Edith, Dios le bendiga. Continuamos y concluyendo este glorioso mensaje, las 10 vírgenes y los 144,000. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 11 de diciembre del año 1960. Hermana Erika, por favor, 171 al 178. Vamos a continuar. 10 vírgenes. Párrafo 171. El hermano Branham comienza a tararear el canto. Señor Jesús, mientras ellos están tarareando este canto, queriendo andar en la luz del Evangelio, toma esos preciosos corazones, Señor. Son tuyos, límpialos, quita toda maldad, toda incredulidad. Que Jesús, la luz del mundo, entre. Aquí hay pañuelos, Señor, para los enfermos y los afligidos. Ve a ellos, Señor Jesús, y sánalos para que puedan andar en la luz. Concédelo, Señor. Te agradecemos por nuestra lección, por la presencia del Espíritu Santo que ha estado aquí con nosotros y nos ha guardado por horas sentados aquí, la gente sentada aquí en este cuarto caliente, esperando. Ellos están a la expectativa y esperando y preguntándose, Señor, porque ellos se dan cuenta al escuchar la palabra siendo leída, estamos en el tiempo del fin, no queda nada, solo el jugueteo del mundo y uno, de estos días las mímicas tendrán que cesar. Y yo ruego, Dios, que tú salves a toda persona que está en la presencia divina. Sálvalos por medio de tu Espíritu y que el Espíritu Santo venga sobre cada uno de ellos. Y llene sus corazones con bondad y paz. Que ellos produzcan el fruto del Espíritu, el cual es longanimidad, benignidad, paz, paciencia, macedumbre, fe en el Espíritu Santo. Concédelo, Señor. Te los encomendaremos a ti para ahora, para tu servicio, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. 172. Andaré en la luz. Levantemos nuestras manos cuando cantemos. Preciosa luz, donde se encuentra cual rocío el perdón, brilla doquiera, de día y de noche. Oh Jesús, del mundo es la luz. Yo le amo, porque él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. 173. Oh, ¿no es maravilloso él? Ahora tendremos el servicio bautismal como por 10 minutos. 15. Lo que sea, creo que hay aquí una jovencita para ser bautizada. ¿Es correcto eso? El hermano Neville dice, hay varios. Muy bien. ¿Cuántos van a ser bautizados esta mañana que no pueden regresar esta noche para el servicio bautismal? 1, 2, 3 que no pueden venir esta tarde o antes del servicio de la noche para ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Dios lo bendiga, hijos.
Estoy contento de que Dios ha puesto delante de ustedes la puerta, de ustedes la puerta abierta. Y ahora, ustedes están listos para entrar. Ustedes van a entrar a la sepultura, que todas las cosas viejas están muertas y sepultadas. Ahora, recuerden, su bautismo solo es una expresión externa de que algo ha acontecido aquí abajo. Y entonces andaremos en esta luz, preparándose, preciosa luz, de donde se encuentra cual rocío el perdón, o brilla doquiera de día y de noche. Oh Jesús, del mundo es la luz. 174. O este gran compañerismo. ¿No se sienten bien? O yo me siento tan bien. Parece como algo en lo que he estado. Fue una de estas antiguas bañeras con un cepillo para restregar y me restregaba con jabón de lejía. Mi hermano dice que quizás todos ustedes, los que se quieren bautizar esta mañana, se alisten. Los trajes y cosas van a estar mojadas esta noche, pero está bien si quieren hacer eso. Pero si están listos para ser bautizados esta mañana, muy bien. Creo que tendremos que mover esto, ¿no es así, hermano Neville? Muy bien, señor. Ahora, ¿cuántos quieren quedarse y ver los bautismos? Solo se toma unos cuantos momentos. Y quizás ustedes nunca han visto uno tomar lugar. Si no se pueden quedar, pues entonces asegúrense de regresar esta noche. Pero deseara que pudieran y que se quedaran unos minutos para ver el servicio bautismal. Moveremos esto y hay un gran vidrio aquí atrás de que deja ver a cada persona que entra. Será impresionante para ustedes, estoy seguro. Somos sepultados con el Señor en el bautismo. Amén. Como Él murió, nosotros somos sepultados en su muerte, resucitados en su resurrección, para andar en la vida nueva. El Señor los bendiga. 175. ¿Cuántos saben cuál es la lección de esta noche? La Odisea, la última, y el clímax de las edades de la iglesia. Muy bien, tendremos el servicio bautismal. Jerry, si tú quieres ser bautista, ya fueron bautizados. ¿Hay algunos de ellos que tienen que partir ahora mismo a Chicago? Ven, oremos. Señor Jesús, ellos se han sentado y escuchado todos los servicios. Nos encomendamos a ti ahora, Señor. Mientras van a Chicago, ve con ellos, Señor, y que cada uno lleve esta hermosa luz y la esparza, Señor, por toda la ciudad de Chicago, a donde quiera que ellos vayan. Sé con ellos hasta que nos encontremos. Que sus espíritus estén anclados en ti, en el nombre de Jesús. Amén. 176. El hermano Levi profetiza. Levantemos nuestras manos y digamos, gracias, Señor Jesús. Alabado sea tu nombre. Gracias, Señor. Reconocemos eso, Señor, que tú, un día el Espíritu cayó sobre un hombre en la Biblia. Contó todo el resto del secreto de Dios, que es lo que iba a suceder. Padre, sabemos que tú todavía eres el mismo Dios. Y aquí tú bajaste sobre este humilde y pequeño pastor, Señor, esta mañana. Y una vez estuvo allá en el nicolaísmo, pero tú lo sacudiste y él vio la luz y salió fuera. Y aquí su corazón está tan abierto al grado que tú le hablas, al grado que él ni siquiera sabe lo que va a decir. Y se pone de pie y le permite al Espíritu Santo moverse a través de él en una voz de profecía para nosotros. Gracias, Padre. Y yo esperaré en ti por mi itinerario. Amén. 176. Una hermana habla en otra lengua. Otra hermana da la interpretación. Amén. ¿Captaron eso? ¿La captaron? ¿De lo que fue eso? Observen el tono de la voz de esa mujer que hablaba y observen la interpretación venir en el mismo tono. ¿Ven? Allí hay dos mujeres distintas. Dudo que se hayan conocido alguna vez la una a la otra. No se conocen. Ellas no se conocen la una a la otra. Allí está el Espíritu Santo. Fíjense en el tono de la voz de esa mujer. ¿No se dan cuenta que ese es Cristo aquí entre el pueblo? Eso es correcto. 178. ¿Tiene algo que quiere leer, hermano Pat? Hágalo, ¿ven? Hermano Pat lee Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Amén.
Ahora, ese es guianza espiritual y divina. Ven, el Espíritu Santo moviéndose a través del laico, yendo allá, hablando. Oh, ¿no es maravilloso él? Pensar, amigos, que esa es la misma cosa de la cual habla la Biblia y está aquí hoy. No tenemos que preguntarnos nada más al respecto. O vengan a recibirlo, mi precioso pueblo, venga a recibirlo. Terry, mientras nos preparamos para el bautismo, y yo ruego que Dios prepare sus corazones, seguiré, tú me guíes. ¿Me quieres ayudar aquí, mis hermanos? El hermano Branja y los hermanos comienzan a mover el mobiliario de la plataforma. Apaguemos esos micrófonos. ¿Ven ustedes? Ahora hay un servicio de bautismo en agua. Los conjuro por el Dios viviente y por la exhortación de su palabra que vengan y sean bautizados en el nombre de Jesucristo. Recuerden, hago eso porque la Biblia nos constriñe a que hagamos eso. Y Pablo dijo que lo hiciéramos. Y si un ángel señale cualquier otra cosa que sea anatema, y yo quiero declarar al final de mi camino cómo lo hizo. No he rehusado a anunciar todo el consejo de Dios, como yo lo sé exactamente. La sangre de ningún hombre sea sobre nosotros. Oh, no lo aman a él. La congregación dice amén. Muy bien, pongámonos de pie mientras cantamos nuestro canto de despedida. Muy bien, hasta ese tiempo vamos a... De Jesús el nombre en boca, búscale con vivo afán. Dulce hará tu amarga rocopa, tus pesares cesarán. Suave luz, manantial, manantial. De esperanza, fe y amor, sumo bien, celestial, celestial. Es Jesús el Salvador. Ahora mientras inclinamos nuestro rostro, decimos el nombre de Jesús, reverenciamos. Cayendo postrados a sus pies, Rey de Reyes, lo coronaremos al nuestro jornada terminar. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este mensaje. Las 10 vírgenes y los 144.000, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 11 de diciembre del año 1960. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones, mis amados hermanos y hermanas. Mis amados hermanos y hermanas, es realmente para nosotros privilegio de continuar con este compañerismo. Nuestro siguiente mensaje a lecturar se titula La Edad de la Odisea, la séptima edad. Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 11 de diciembre del año 1960. Esto ya es en la noche. Vamos a iniciar con este nuevo mensaje. Hermana Margarita, por favor, en los párrafos 1 al 10. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con este precioso mensaje. La edad de la Odisea. Párrafo 1. La edad de la Odisea del año 60-12-11. Párrafo 1. Él nunca terminó eso. Yo dije, llegué tarde a mi boda. Nací un poco tarde y un poco tarde para mi boda.
si tan solo pudieran llegar tarde para mi funeral. A eso es lo que verdaderamente quiero llegar tarde, muy tarde. No fueron llamadas telefónicas en la casa, no me pude escapar. Y apenas después de que mi esposa y demás se fueron temprano, yo tenía tantas cosas y luego gente de diferentes lugares orando. Y apenas acabo de entrar. Y la revelación del Señor vino para un hermano, una hermana parada allí atrás, enferma. Ustedes saben lo que quiero decir. Solo es seguir, 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 seguir. Y todavía no he podido estrechar aquí la mano de algunos de mis amigos de Georgia y de diferentes lugares de alrededor de allá de Canadá. Yo me siento muy mal por no poder estrechar sus manos. Párrafo 2. Y a propósito, ¿dónde está Fred esta noche, Fred Thomas? Fred, ¿recuerda esa vez que me llamó de Canadá que venía y le dije que no viniera por carro? Se vino de todas maneras. Tuvo un accidente, casi deshizo su carro. Casi mató a su esposa y a su familia. Se quebró la nariz y los puso a todos en el hospital. Hace poco, cuando me estaba yendo, a mediodía, el hermano Ben, aquí estaba parado allá afuera, vino hacia mí. Y Rosela llegó allí. Ella dijo, me voy a casa. Yo dije, Rosela. Ella dijo, ¿qué pasa, hermano Brano? Yo dije, me siento muy raro con respecto a eso. ¿Ven? Dijo, ¿va a suceder algo? Yo dije, no sé. Me parece que algo me advirtió. Párrafo 3. Ella me llamó hace unos minutos. Tuve un accidente. Y así que nadie se lastimó. Pero fue la mano del Señor. Y ella estaba resbalándose. Todo está cubierto de hielo en el norte. Y se resbaló en Indianápolis. Y empezó a resbalarse hacia el otro lado del camino muy rápido de esta manera. Y ella gritó, oh Señor, ayúdame. Y el carro giró regresando nuevamente de esta manera. Regresó y entró dentro de su carril correcto. Y siguió adelante bien. Siguió por el camino. Y ella dijo, oh, qué agradecida estoy de escaparme de esa, porque otros carros vienen por el mismo carril volando. Así que ella cruzó el camino y luego se detuvo allá para, yo creo, para él o algo. Ella se detuvo para una taza de café o alguna cosa. Y poco antes de que ella saliera del carro, otro carro la chocó en la parte de atrás. Y otro atrás de él y otro atrás de él. Y ahí todos se amontonaron. Pero dijo que ella estaba un poco estremecida. Pero no hay mal. Pero ella quería dar gracias al Señor y llamar y decirle a la iglesia que dieran gracias al Señor, que ella no se lastimó o algo, y pedirle a la iglesia que continuaran orando para que ella llegara a casa. ¿Ven? Ella es una novata manejando. Ella acaba de obtener su licencia. Así que yo estoy tan agradecido. Párrafo 4. Pero siempre comenzaba a tomar esas advertencias del Señor. Dijo, bueno, dijo ella, yo perdería un día de trabajo, que es un día de trabajo. Le está costando más que eso para reparar la parte trasera del carro, ¿ven? Así que es mejor que uno haga, se quede con el Señor. ¿No es así? Si Él nos dice alguna cosa, es mejor que nos quedemos con eso. Porque Él siempre tiene la razón. ¿No es así? Siempre tiene la razón. Párrafo 5 ahora. Oh, esta es una... Ha sido una semana tan maravillosa. Simplemente no sé cómo expresarme a Dios y usted y a ustedes por esta maravillosa semana. Estos han sido uno de los 8 días más felices en que yo he predicado en mi vida. Eso es verdad. He aprendido tanto del Señor y de su tierna misericordia, y de todo lo que Él ha hecho por nosotros, y de ver su Espíritu obrar de nuevo en la iglesia. Estoy tan contento de ver que los dones comienzan a operar de nuevo en la iglesia. ¿Ven? Ahora, una vez ahí, cuando uno está
ausente, parece como que alguien de hecho entrará, lo contaminará. Ustedes saben, ellos empezarán a hacer cualquier cosa, y cuando ustedes deshonran esos dones, Dios los deshonrará a ustedes. ¿Ven? Eso es correcto. Ustedes tienen que operarlos correctamente, y la manera en que lo queremos es solo cuando es en orden. La manera en que ellos están hablando en lenguas, no solo citar las escrituras, sino decir algo que está por suceder. Y si ustedes tan solo siguen siendo muy reverentes con eso, comenzarán a, si alguien se sale fuera del orden en la iglesia, el Espíritu Santo lo hablará y les dirá a ellos quién es. Y entonces ellos se sentirán castigados e irán al altar. Para eso son esos dones. Párrafo 6. Y ver a nuestro pastor aquí, el hermano Neville. Él era un tipo de muchacho tímido y retraído. Y les digo, parecía que él nunca iba a echar mano de ello cuando se trató de Pentecostés. Pero al verlo pararse e interpretar lenguas y profetizar, les digo, él ha progresado mucho. Correcto. Oremos por nuestro pastor. Y ven, los dones comienzan a entrar en la iglesia. Y otro hermanito humilde aquí, él está aquí. Debe de estar aquí en alguna parte. Yo supongo que está, él siempre está. Él es un hombrecito muy humilde. Solía ser uno de los síndicos en la iglesia, aquí en la iglesia. El hermano Hagen Bodman. Un precioso hombre piadoso. El ver que él ha recibido el don del hablar en lengua. ¿Quién no hubiera pensado alguna vez que el hermano Hagen Bodman hubiera hecho eso? Un hombrecito tímido y retraído, no quería ser conocido, sin palabras, manteniéndose atrás. Pero, ¿ven? Dios puede tomar a un hombre como ese y usarlo. ¿Ven? Porque él no quiere hacerlo. En primer lugar, si él quiere hacerlo, él pudiera resultar un engreído. Pero mientras él sale a donde él no quiere hacerlo, quizás Dios puede usarlo de esa manera. Juni está aquí. Él está detrás del poste de donde él se encuentra. Párrafo 7. Yo diré esto. Yo he oído a mucha gente hablar en lenguas y pienso que todo viene de Dios. Porque uno no puede hacer un sonido sin que signifique algo para alguien. En alguna parte, ustedes saben, la Biblia dice, no hay sonido sin significado. Quiere decir que no hay un sonido sin que signifique algo. Usted no puede hacer ninguna clase de sonido a menos que signifique algo. A menudo me pregunto cómo sería eso hasta que fui al África. Y oí todos esos ruidos y me di cuenta entonces que era la voz de alguien. Algunas veces es una voz angelical y así por el estilo. Párrafo 8. Pero Juni Jackson, un predicador del campo vergonzoso, retraído, un poco tímido, allá en la iglesia metodista, muy allá cerca de Elizabeth, Indiana, muy allá en una región apartada, callado, no decía nada, medio retraído, y parecía como que yo le veía algunas veces, yo quería tomarlo, sacudirlo y decir, di algo, Juni, deja de estar sentado allí mirándome de esa manera. Nos sentábamos en un tronco allá en el bosque y él se sentaba allá y decía, bueno, yo creo, está bien. Yo decía, Juni, me siento como para que me dejes decirlo por ti, ¿ves? Tú eres demasiado lento para mí, ¿ves? Y Dios le dio un don de hablar en lengua. Y nunca he oído un lenguaje más claro en toda mi vida. ¿Ven? Párrafo 9. Obsérvenlo a él en la iglesia. ¿Vieron a esas mujercitas hablar esta mañana sin conocer a la otra mujer? Y sin que una conociera a la otra. Y esta, el sonido de la voz en que fue dicho y cuando fue interpretado en el mismo sonido. Las vocales, puntuación, saliendo exactamente igual. Y el mensaje fue perfecto a la iglesia. ¿Ven cómo es eso?
Debemos de dar gracias a Dios. Ahora, no saquen su pecho. Si lo hacen, ustedes mismos se van a desinflar. Y el diablo tomará control de ustedes. Solo sean humildes y digan, oh Señor, manténme en un segundo plano. Nunca permitas que me levante antes de tiempo. Él nunca los dejará salirse fuera del orden. Si lo hacen, alguna vez eso no va a importar. Si lo hacen, pues el pastor aquí les dirá, ven, los dones no son para cuando estamos predicando. Por lo regular, si los dones llegan a obrar bien en la iglesia, los haremos que se junten mucho tiempo antes del otro servicio para permitir que el Señor obre con ustedes. Allí ven ustedes, porque entonces no interrumpirá en esta parte en lo absoluto. Ahora, mientras estamos en la congregación, algunas veces uno tiene que callarse por un rato, pero si Dios tiene un mensaje de una u otra forma, Él lo va a traer. ¿Ven? Solamente déjelo en paz, pero hágalo según la enseñanza de la Biblia. Y quizás el hermano Nevi vaya a estar enseñando sobre esas cosas, lo cual trataremos de hacer. Trataré de ayudarlo como podamos, los dos juntos, para traerlo y mostrarles cómo es que se debe ser usado. Párrafo 10, para terminar. ¿Te estás sintiendo mejor, mi hermano polaco? El hermano responde, sí, me siento mejor. ¡Qué bien! ¡Oh, cómo lo bendijo el Señor! Hace 8 años le dijo que algo iba a suceder. Él estaba todo confundido. Era un trinitario, muy estricto. Y el Señor dijo, el otro día, un hombre va a venir. Tiene cabello oscuro y ojos cafés, corpulento. No lo rechaces, te lo estoy enviando. Escogió una escritura donde él estaba confundido. Él la anotó en un pedazo de papel y lo dejé ahí. Después de un rato, aquí venía él. Mi esposa dijo, hay un hombre allá afuera que quiere verte. Sí, ese es él. Hazlo entrar. Párrafo 11. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Recordando, hemos iniciado la lectura de un nuevo mensaje. La séptima edad, la edad de la Odisea, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 11 de diciembre del año 1960, por nuestro profeta William Marion Branham. Vamos a continuar en el párrafo 11, dice, y él me dijo lo que se le dijo a él en bajo la inspiración del Espíritu Santo, como él había creído siempre y se mantuvo aferrado del mensaje y demás entre su pueblo, aunque criticado, él se mantuvo con eso. Dijo que hace algún tiempo en la reunión que yo le hablé y dije su nombre, y cómo dije ese nombre, yo no sé. Él dijo que yo no tenía que deletrearlo o alguna u otra cosa en la reunión. Dijo que él estaba cargando un bebé en sus brazos que tenía una erupción en su cara y dijo que el pequeño bebé fue limpiado completamente, completamente. ¿Y cómo el Señor? Y yo dije, bueno, lo que usted necesita ahora es ir a la iglesia y ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Lo encontré hace un rato arriba de la montaña porque él vino para ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Ahora él está todo satisfecho, sintiéndose bien, regresando a casa. Espero que él me interprete en Polonia uno de estos días y en Alemania y luego en aquellos lugares de allá. El Señor lo bendiga, mi hermano. Párrafo 12. Tantas cosas ricas y grandes hace nuestro Señor. Solo al ver su misericordia y cómo Él está del este, oeste, norte y sur, Él está guiando a queridos sus hijos, reuniéndolos, sacándolos y sacudiéndolos. ¡Hay tanto que decir! Ahora, no olviden el próximo domingo por la noche, si nuestro Señor quiere, el próximo domingo por la noche tendremos el próximo domingo por la mañana, mejor dicho, un servicio de sanidad. La razón por la que digo eso sobre eso, quizás entonces sí hay muchos para el domingo por la mañana, tengo el domingo por la noche al cual recurrir, ven ustedes, pero si puedo atender a todos del domingo por la mañana, muy bien.
El miércoles por la noche es un servicio de oración de mediados de semana. Ahora, a ustedes que están aquí cerca de casa, ustedes reúnanse aquí, tengan servicio de oración. No se pierdan eso, manténganse con eso. Ven y oren, procuren acercarse más a Dios. Nunca permitan que el fanatismo se meta entre ustedes. Mantengan. Hay demasiado de lo verdadero para aceptar algo falso. Ven, no se metan en el lado equivocado. Quédense ahí. Párrafo 13. Oí un amén familiar que he oído por años, el hermano Russell Craig. Me dice que fue Patty la que habló en lenguas de allá atrás la otra noche. Patty, ¿dónde estás? ¿Estás aquí, querida? Sí, yo ni siquiera la hubiera conocido si la hubiera visto. Pero yo creo que yo cargué a esa joven en mis brazos y la dediqué al Señor aquí mismo. Y ella es una mujer joven, dijo Meda, una joven muchacha adolescente, joven y hermosa, con el poder del Espíritu Santo sobre ella, hablando en Rusiel, eres un hombre rico. Sí, lo eres. ¿En dónde está la hermana Cris? No la he visto. Está allí. Ella aquí, allá atrás, hermana Cris, cuán agradecido que Dios les dio una hija como esa, pues ustedes no se dan cuenta cuán agradecido a la edad en que las muchachas adolescentes se ríen disimuladamente y se ríen y continúan así, ustedes saben, con un montón de tonterías para estos muchachos, con esos cortes de pelo de pato y todo, y cosas como esa. Y esta muchachita aquí, con el poder del Espíritu Santo, hablando en lenguas aquí, hermano. ¿Cuántos hombres de esta noche, predicadores pentecostales, darían su vida entera si pudieran ver a su hija adolescente que anda afuera en las fiestas de rock and roll que tienen? Párrafo 14. Solo valore eso, hermano. Yo sé lo que usted está haciendo allí en Interstate y yo hice la misma cosa. Trabajé muchos días duros, pero hermano, para criar esos niños. Pero recuerden, Dios es fiel, Él recompensa. ¡Claro que sí! Yo recompensaré. Dios te bendiga, Pati, querida. No te hubiera conocido si te hubiera visto, supongo, pero nunca dejes de ese sendero correcto, querida. Nunca permitas que el diablo ponga alguna cosa en ti como una bonita manzana dorada, porque serán un limón, ¿ves? Suelta la cosa y déjala de esa manera. Mantén tus ojos exactamente en Cristo, exactamente en la cruz, y continúa adelante, porque la hora está cerca, ¿ves? Párrafo 15. Tantas cosas de exhortación que yo pudiera decir. Las bendiciones de Dios. No he podido visitar a muchos. Ya toda esta semana no he orado por más de 50 personas, supongo. Y los que entran y salen y emergencias y los que han llegado y así por el estilo. Pero he estado ocupado estudiando. Pero ahora, el próximo domingo, estaremos orando por la gente y le pediremos al Señor que descienda y que nos dé el gran poder y que Él mismo se manifieste a nosotros el próximo domingo por la mañana, si el Señor quiere. 16. Oh, me desagrada comenzar en esta edad de la iglesia porque sé que es la última de ellas y ahora en esta va a ser la conclusión de las siete edades de la iglesia. ¿Lo han disfrutado? La congregación dice amén. Ahora, recuerden, digo esto al final, así como lo dije al principio. Pueden haber muchas cosas en las cuales ustedes firmemente no estuvieron de acuerdo conmigo, pero no le tengan en mi contra. Ven, solo ámenla de todas maneras, porque no haría ninguna diferencia lo que ustedes hicieran, lo que dijeran. Yo pensaré lo mismo de ustedes, de todo eso. Más, ven, yo pensaría más de ustedes, pero los amo. Dios sabe eso. No hay ningún hombre que pudiese invocar el nombre de Jesucristo sin que yo lo amara. Ven. Párrafo 17. Y yo nunca quiero ninguna amargura o indiferencia, aunque firmemente no estuviéramos de acuerdo. Si estuviéramos sentados a la mesa y uno está comiendo una clase de pastel y otro de otra, eso sería tanto como aquí. Ven, cuando se trata de compañerismo el uno con el otro, nos amamos el uno al otro. Y si no hacemos eso, entonces deberíamos hacer eso. Y nunca avanzaremos más en Dios hasta que en verdad hagamos eso. Solamente no se olviden que el don más grande de todos los dones es el amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y mi cuerpo fuera a ser quemado como sacrificio, entiéndase, toda ciencia y demás, nada soy. Así que, más cuando venga lo perfecto, lo cual es el amor,
Si todos los dones espirituales no son pegados con la mezcla del amor, no permanecerán. Cualquier otra mezcla se separará, pero el amor continúa para siempre. ¿Ven? Eso es 1 Corintios 13, párrafo 18. Ahora, esta noche estamos entrando a esta gran edad de la iglesia. ¡Oh, hermano! Ahora quizás no estemos hasta como un cuarto después de las 9 esta noche. Y ahora ciertamente lo siento que no tengamos suficiente espacio, pero para acomodar a todos, sentar a todos, mejor dicho, pero simplemente no lo tenemos y quizás algún día lo tendremos. Pero ahora les quiero pedir que me hagan un favor. Ustedes ven por lo que me paro y ustedes saben lo que me va a costar algún día. Ven, y ahora está cerca. Ven, ahora quiero que hagan esto. Siempre oren por mí y recuerden, he sido tan sincero como sé ser sincero. Ven. Y me doy cuenta que ya no soy un niño, tengo 51 años de edad y yo no voy a, no puedo irme hasta que Dios me llame y yo me iré de la manera que Él quiere que me vaya y así será, ven, pero yo tengo que ser sincero y decir la verdad, pase lo que pase. Así que yo sé que es una caminata solitaria algunas veces, pero mientras Él esté con uno, ¿qué más da? Ven. Párrafo 19. Ahora, antes de entrar a esta gran edad de la iglesia, me pregunto si nos podemos poner de pie para orar nuevamente solo por un momento. ¿Ven? Eso más o menos les permite estirarse y sentirse mejor en el servicio de clausura. ¿Hay cuántos aquí querrían ser recordados antes de Dios? Levanten sus manos hacia Dios. Acuérdate de mí, oh Señor, al final de la edad, cuando la vida haya terminado. Acuérdate de mí. Párrafo 20, por último. Nuestro Padre Celestial, nos tenemos suficientes lenguas para expresar nuestra gratitud por la presencia del Dios vivo que ha estado entre nosotros esta última semana. Por las cosas que hemos aprendido de ti, cómo te has revelado tú mismo a nosotros a través del tiempo y cómo tú nos has hecho tu palabra tan clara. Cómo hemos esperado en ti, cómo hemos tratado de expresar nuestro amor y fallamos en hacerlo, Señor, porque lenguas mortales no pueden hacer esto, aún por salvarnos y tú, aún por darnos un hambre por ti, porque está escrito en la palabra, bienaventurados los que tienen hambre, solo tener hambre es una bendición, hambre y sed de justicia, después tú hiciste esa gran afirmación, porque ellos serán saciados. Ahora creemos eso, Señor, perdónanos nuestras faltas. Y mientras entramos esta noche después de esta última edad de la iglesia, la cual es la Odisea, después de que hemos visto las escrituras y la historia acercar exacta y correctamente cada vez. Así que, Padre, nosotros conocemos la cita de tu gran profecía aquí, de esta última edad. Será así como han sido las otras 6 edades. Padre, ruego que tú permitas que el Espíritu Santo venga a nosotros esta noche, ahora, y bendícenos mientras esperamos más en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con este mensaje, la última edad, la edad de la Odisea. Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 11 de diciembre del año 1960. Hermana Edith, por favor, en los párrafos 21 al 30. Dios les bendiga, hermano. Continuamos con el mensaje, la edad de la Odisea, párrafo 21. Si el Señor quiere, el libro va tan pronto como podamos. El hermano Leolo está sacando de la cinta magnética, para que vaya en la fase en taquigrafía, de ahí se mecanografía, luego al libro. A propósito, Rosela tendrá su libro muy pronto, Una alcohólica salvada. Todos ustedes recuerdan su historia, cómo es que el Espíritu Santo la llamó en la reunión, y ella había sido desahuciada por 4 de las más grandes instituciones para alcohólicos, y había sido rechazada por los hospitales que había en Chicago. Y el Señor Jesús, en un instante, se lo quitó todo a ella. Ella solo va de la cárcel a otros lugares, diciéndole a la gente cómo Dios puede librar, hablándole a los alcohólicos y demás. Ella, por su testimonio, ha ganado mucha gente para Cristo. 22. Ahora, la primera edad de la iglesia, ¿me pueden decir cuál fue? Éfeso. Segunda, Esmirna. Tercera, Pérgamo. Cuarta, Tiatira. Quinta, Sardis.
sexta, Filadelfia, séptima, Laodicea. La primera fue entre el año 55 y el 170 DC, después de Cristo. Éfeso, Esmirna, del 170 al 312. Pérgamo, del 312 al 606. Tiatira, del 606 al 520. Sardes, del 520 a 1750. Filadelfia, de 1750 al 606. Ahora, eso comenzó la edad de la Odisea, se traslapó, y anoche entramos al pequeño traslape. Ahora, nosotros esta noche tomaremos el final de la Odisea, 23. Creemos que la iglesia de la Odisea comenzó en 1906 DC. Yo predigo, ahora recuerden, predigo, especialmente ustedes que escuchan la cinta. No digo que será, pero predigo que terminará para 1977. Que la iglesia entrará completamente en apostasía y ella será echada de la boca de Dios. Y la segunda venida o el rapto de Cristo puede venir en cualquier momento. Ahora, pudiera fallar por un año, puedo fallar por 20 años, pudiera fallar por 100 años, no sé dónde. Pero solo predigo eso según una visión que él me mostró. Y tomando el tiempo de la manera en que está progresando, yo digo que va a ser en algún momento entre 1933 y 1977. Al menos esta gran nación va a entrar en una guerra que la va a hacer volar en pedazos. ¿Ven? Ahora, eso está muy bien, acerca. Está muy cerca. Y yo pudiera estar equivocado, estoy prediciendo, si todos entienden eso. Díganme a mí. La congregación dice, ven, 24. Pero el Señor me mostró una visión de la gran poderosa mujer en el 1933. Está escrita en un papel de cómo Roosevelt causaría. Él ayudaría a causar que el mundo entrara en guerra, como Mussolini haría su primera invasión a Etiopía y él la tomaría. Pero él llegaría a un fin deshonroso. Y como luego los tres ismos, el nazismo y el comunismo, terminarían todos en comunión. ¿Y cuántos de aquí recuerdan que yo los tenía parados repitiéndolo de esa manera? Vigilen a Rusia, vigilen a Rusia, el rey del norte. Vigilen a Rusia, el rey del norte. Vigilen a Rusia, el rey del norte. ¿Cuántos me han oído decir esto? Hacerlo una y otra vez. Los veteranos, ¿ven ustedes? Allá en la primera parte de la iglesia, me paraba ahí y lo decía una y otra vez. Vigilen a Rusia, el rey del norte. ¿Ven? Lo que él haría, porque todos esos ismos se amontonarían en Rusia, 25. Luego yo dije que esta nación finalmente entraría en una guerra con Alemania y en Alemania se construiría un muro de concreto. Y esa fue la línea Maginot. 11 años antes de que hubieran comenzado a construirla, 11 años antes. Y yo dije que los americanos recibirán una paliza muy dura en esa línea. Algunos de estos hermanos aquí estuvieron en esa línea, el hermano Roy Robertson y demás. Pregúntele, ¿qué pasó? En verdad así fue, muy bien. Pero finalmente dije yo, venceremos y seremos unos de los vencedores en la guerra entre nosotros y Alemania. 26. Ahora yo dije que luego, después de ese tiempo, la ciencia verdaderamente progresaría. Así fue, hicieron la bomba atómica y todo. Yo dije que durante su progreso, ellos harían, los carros constantemente comenzarían a tomar forma como de un huevo. ¿Recuerdan la gran cubierta del motor en 1933? La gran parte de atrás bajada de esta manera y la llanta de repuesto atrás de ella. Miren cómo es ahora. ¿Ven? La línea aerodinámica, ¿ven? Como un huevo. Y yo dije, finalmente ellos inventarán un carro en el que uno no tendrá que tener un volante. Yo vi una familia yendo por él. Le llaman carretera en el carro con la parte de arriba de vidrio. Caminos muy grandes y de buena apariencia y un buen carro. Y ellos estaban sentados mirándose el uno al otro y el carro estaba funcionando solo, tirando en las curvas y todo, y ellos tienen el carro ahora mismo, ya está inventado, ellos tienen el carro, y yo dije entonces, oh, ¿cómo progresará la ciencia en ese día? 27, yo dije,
Luego vi un, ellos le van a permitir a la mujer y le están permitiendo a la mujer votar. Y al votar, ellas elegirán al hombre equivocado. Alguno de estos días, ustedes lo hicieron en la última elección. Fue el voto de las mujeres que eligió a Kennedy. Nosotros sabemos eso, ¿ven? Entre las máquinas fraudulentas y cosas arregladas que el FBI descubrió. ¿Y cómo podría alguien? Porque ellos no hacen algo al respecto. ¿Por qué no dicen nada? ¿Ja? Temen que alguien pierda su trabajo. ¿Ven ustedes? Son solamente un montón de políticos, podridos de pie a cabeza. Eso es todo, seguro. 28. No hay salvación en esta nación. No hay salvación en ninguna nación. La salvación está en Jesucristo y solo en Él. Eso es correcto. Ahora, yo estoy agradecido por América. Yo preferiría vivir aquí que en cualquier otro lugar en el mundo. Porque aparte de Canadá, Canadá y los Estados Unidos son gemelos. Sabemos eso, naciones vecinas. Un lugar maravilloso. Pero yo creo que yo preferiría vivir aquí que en cualquier otro lugar que yo conozca. Porque es mi hogar. Estoy contento de que soy un americano. Y agradecido por ello. Pero yo les digo que ciertamente necesita un avivamiento que contrarreste. En verdad lo necesita. Y no lo va a tener. No, señor. Ella nunca se levantará de nuevo. No, señor. Ella ya está acabada. Ustedes recuerdan. Hace como 5 años en Chicago. Eso está en cinta. Tú la tienes, Jenny. Yo dije, oh, ellos lo van a aceptar este año. O van a decaer constantemente. Y lo han hecho, ¿ven? Y ellos lo van a hacer hasta que ella finalmente encontrará su fin. 29. Pero habrá una mujer poderosa. Ahora recuerden, eso también está en cinta. Una mujer poderosa, una gran mujer, o ella será presidente, o será una mujer que representa a la Iglesia Católica, lo cual pienso que así es. Tomará control aquí algún día y ella regirá este país. Esta nación es una nación de mujeres. La bandera fue hecha por una mujer. Es número 13. Ella empezó con 13 estrellas, 13 rayas, 13 colonias. Todo es 13, 13, 13 y así sucesivamente. 13 estrellas en su dólar de plata. Todo es un 13. Es la número 13 y aparece en el capítulo 13 de Apocalipsis. 13, completamente. Todo es mujer, 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 mujer. Y así sucesivamente. Ella tomó control de todos los oficios. Ella tomó control de Hollywood. Ella tomó control sobre la nación. Ella tomó control de los oficios. Ella ha tomado control sobre todo lo que hay igualdad de derechos con el hombre. Vota con el hombre. Maldice como el hombre. Toma como el hombre. Cualquier otra cosa. Y solo es carnada para la Iglesia Católica, para la adoración de una mujer. Ellos ya están adorando a una mujer de todas maneras. Ella es la mejor, una mujer inmoral. Es la mejor carnada que el diablo haya tenido. Ella es peor que todos los bares que hayan existido. Ella puede enviar más almas al infierno que todos los bares en el país. Eso es correcto. 30. Una mujer buena es una joya en la corona de un hombre. Dijo el hombre más sabio en la tierra. Un hombre debe honrar a una buena mujer. ¿Ven? Pero una mala es agua en su sangre. Y su sangre es su vida. Ustedes hombres que tienen buenas esposas. Ustedes no saben cuánto deberían agradecerle a Dios por una buena esposa, porque si Dios hubiera podido darle al hombre alguna cosa mejor como ayuda idónea, él lo hubiera hecho. Pero una mujer es la mejor ayuda idónea que Dios le puede dar a un hombre. Pero cuando ellas se volteen, Dios le bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con el compañerismo por el tiempo. Ya no tenemos más tiempo para continuar. El día de mañana, si Dios permite, continuaremos con este mensaje titulado La Edad de la Odisea, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 11 de diciembre del año 1960. Vamos a despedirnos y agradeciendo a Dios por todos ustedes. Por este glorioso compañerismo. Muchas gracias, Padre Eterno, Señor Dios Todopoderoso, por este gran privilegio, por esta oportunidad que tú nos has dado, Señor, en esta tarde y noche, porque hemos conocido más de ti, oh Padre, tú nos has enviado un mensaje glorioso. Esas 7 estrellas que ha habido en estos 2000 últimos años, oh Padre,
Pablo, Ireneo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley y el Elías, oh Padre amado, cómo esta luz, ese aceite ha venido quemando tu Santo Espíritu, Señor, trayendo tu palabra, tu mensaje, desde allá de Pablo hasta acá, el Elías, Señor, y hoy en este último tiempo, tú nos estás dando esa comida especial de águilas, oh Padre, para salir de este mundo, para salir de este espacio llamado tiempo que tú nos ubicaste dentro de tu programa, oh Padre amado. Muchas gracias por ese privilegio. Padre amado, si hay un día más, regresaremos contentos y agradecidos, Señor, porque tu palabra nos da vida eterna, Señor. Los hermanos y hermanas también que han estado, Señor, en la cena, Señor, juntamente te decimos muchas gracias por este gran privilegio que tú nos has dado, Padre. Úngenos, Señor, a cada uno de vosotros y que quede plasmado los mensajes que hemos lecturado en este día y tarde, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén, hermano. Shalom a todos. Amén, amén, shalom, Dios los bendiga, shalom. Hermanos y hermanas, shalom a todos. Amén, amén, shalom. Dios nos dio, revelándonos.